Hola, buen día. Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Ay, ¿vos? bien, muy bien. Perdón que estoy acá, ¿viste? Ay, te escucho cortado, suena mi internet. Mira. Gracias. Yo te ¿Cómo estás escucho vos? cortada, Ah, no sé. Ay, no sé si se quedó soy internet. yo. Ahí está. Ah, Sí. o A ver, seré yo. voy a desconectar. O sea, no sé, pero voy a desconectar el wifi acá. Ahí está. Ahora te escucho A ver bien. ahí. Ahí sí. Sí, te escucho ¿Cómo bien, te escucho estás? bien. Bien, mucho mejor. Viste que ahí te puse. Estoy súper Sí. feliz, empezando, aprendiendo a caminar otra vez. No sabes la alegría que tengo. Me imagino, no te puedo creer lo que te pasó. Hola Sí. Sushi, hola Rafael, hola Isabela. Hola, Sí, sí. qué feo. Bueno, me alegro que estés mejor ya, Sí, de a sí. Bueno, poquito. los chicos ya están cansados de escuchar la historia. Pero bueno, sí, estoy, te digo, feliz, 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 la verdad. Empezando, no puedo creer, ya me paro en dos piecitos, ¿viste? No lo puedo creer, me saco fotos, ¿viste? Pero bueno, sí, empezando de vuelta, sí. Aprendiendo a caminar, sí, contenta. Sí, con paciencia, Sí, no queda otra. dicen que voy a estar normal en 4 meses, ¿viste? Pero bueno, ya veo realmente, pues un tema también que me mató la cabeza. Imagínate que a esta altura del año tenía un montón de proyectos y bueno, nada. Bueno, ya está, lo que te toca, ¿viste? Ya aprendí. Pero bueno. Lamentablemente sí, fue un año de lesiones, mucha gente escuché que se ha Ah, mira. lesionado. Sí. Bueno, sí, en el hospital, viste, yo me operé en el alemán, me decía el médico, no paro de. Bueno, en general es porque o esquían o juegan al fútbol. Lo mío, bueno, fue algo más caserito, ¿viste? Tengo que inventarme algo un poco con más glamour porque cada vez que lo cuento es un plomo, la gente me mira, buen pobre, voy a poner algo más glamuroso para que sea más divertido contarlo. Pero bueno, es así. No hay Así que lesiones bueno. glamurosas, o sea, es todo es una lesión y hay que tomarlo Sí, como es, sí, que va, sí, sí. es lo Pero que viste que hay es. algunos que te cuentan, mira, estaba en los Alpes suizos, estaba en Bariloche, estaba, bueno, me trajeron con un helicóptero sanitario, bueno, no, lo mío me sacó mi marido del baño de las visitas, todas inconscientes, nada, nada, nada tiene, nada divertido. Pero bueno, ya está, viste, por suerte, nada, y todo va evolucionando día a día, ¿viste? Cada vez que me despierto es, ¡ah! Mirá, se me ve una vena, se me ve una arruga, ¿viste? Festejamos las arrugas acá, cosa que, ¿viste? En general en este mundo no se festejan. No se mete. Tal cual. Tal Así que cual. bueno. Bueno, me alegro que estés mejor. Hola, Ivana. Hola, Leandro. Sol. Hola, ¿Qué chicos. día? Ya me prendo la Buen cámara. día. Estoy terminando del agua para el mate y estoy. Día. Hola. Hola. ¿Cómo me andan? Vamos a guardar ahí. Está conectándose Roberto. Hola Roberto, buen día. Buen día. ¿Cómo están a todos? ¿Cómo Oh, andan? bien. Buen día. Ay, qué lindo. ¿Dónde Estoy estás? en No. mi profesión no paga de proteccionista. Ah, ¿estás con los No. perritos? Buen día, Hola Roberto, Roberto. buen día. ¿Estás con los perritos, Vero? Sí. Vine a traer una gatita, así que lo voy a escuchar acá, Roberto. Ya me voy para casa. En un ratito. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos por ser sábado de fin de semana largo? Muy Con bien, calor. Roberto. Muy bien. Pero Vero, antes protestábamos que hacía frío, que a esta altura del año, que cómo puede ser, que no hacía calor. Viste, ahora llegó el calor, no hay nada que nos venga bien, ¿eh? Hoy pileta, hoy nos tiramos de cabeza la pileta, chicos. Ah, Inauguramos la bueno. temporada. Inauguramos la Ahí voy temporada. corriendo. Claro. Voy Te con las hago. muletas. No importa, te consigo un patito de esos patitos que usan ahora, ¿viste? Me muero, como los chicos. Ayer Y vino el Solimar algunos, y me encantó. hay algunos en el chat que están preguntando por la dirección, Vero. Sí, vamos, vamos, Roberto, vamos. Vamos. De piscina. En Hay la gente luz, que no enseguida tiene llegan. piscina. Bueno, Claro.
Vamos entrando en lo nuestro, porque esto está muy bien, pero hablar del clima es parte de lo social, me parece muy bien. Pero si siguen ustedes hablando así, Rafael va a seguir mirando por la ventana y eso no está bien. Eso no está bien. Ivana va a seguir trabajando el sábado a la mañana y Leandro dice, hoy estoy presente, para que tomen nota, para que agenden, dice Leandro. Muy bien. Está faltando quórum, por lo que veo, pero Laura, que siempre está presente y en el horario adecuado, tiene algunas cosas para decirles, retomando un poco los comentarios que ya hemos intercambiado en la última oportunidad, pero Laura ha revisado algunos más, así que Laura, si querés empezar tal vez con algunos comentarios de las últimas entregas, darle una mirada distinta, complementaria. Adelante, Laura, entonces, por lo menos de los que están presentes ya. Arranco con alguno de los que están presentes o algo más general, Roberto. Tengo varios de los que están presentes. Nada más. Todo tuyo. Bueno. Lo tengo justo a Leandro, que estaba tan entretenido, estaba muy metido, lo vimos metido en la clase. La última vez que recibió un mensaje, recibió el mensaje, entonces hoy está acá temprano. Bueno. Pido disculpas por la clase anterior, pero tenía un compromiso familiar y estuve medio desaparecido. Me conecté solo para escuchar la evolución, pero sé que no es la lógica del taller. Pero tuvo que ver con eso. Hoy a menos 10 ya estaba dando vueltas. Caminaba por los pasillos. Bueno, muy bien, Laura. Bueno, arranco entonces con Leandro. Vamos por eso. A ver, vamos a arrancar por el principio. Algo que Roberto siempre repite es que en este espacio, en este trabajo, tratamos de ser siempre los más específicos posible, ¿no? Entonces, vamos a tratar de darle un poco de especificidad a la propuesta de tu trabajo como para que puedas empezar a encaminarlo y que puedas seguir avanzando espacio a espacio, taller a taller. Tu temática, vos planteas un título tentativo como el nuevo contexto digital como acelerador del paradigma sustentable en los negocios. Entonces, como me adelantaba un poco a decirte, nos está faltando como un poco de especificidad, ¿no? Acá te dejo en el chat un segundo. De hecho, con la evolución esta que me refería de Roberto en la clase anterior, lo que me di cuenta es que está muy general y yo tengo que ir al hueso, si no voy a tener que hacer algo que no voy a poder hacer, voy a querer hacer algo que no voy a poder lograr hacer. Entonces, en base a eso, yo no mandé todavía avance porque quería armar bien la estructura, me parece que todavía está medio, todavía que le falta, pero quería, digo, atacar desde distintos frentes y en base a lo que me dijo Roberto, buscar un caso. Yo pensaba en encontrar un sector que lo tengo más... Porque digo, la lógica es jugar con lo que uno tiene en el bolsillo, en la mano. Si yo me voy a analizar Coca-Cola y no puedo ni ir a comprar una Coca al supermercado, no sirve. Entonces, un poco por eso, yo lo que quería es meterme en un sector o en un tipo de comercio, por ejemplo, lo que sea, pero vincularlo con ese tema. O sea, no me quiero ir de ese tema, pero quiero jugar con cartas que tenga en la mano. Entonces, por ese lado es que lo quería llevar, pero revisar. Lo que sí, el mensaje de Roberto es que lo que planteé es súper genérico y no voy a poder llegar a nada. Sí, bueno, totalmente. Nada tampoco, no, pero... Algo chiquito, algo que no va a cumplir con el objetivo que propongo, que es lo que yo redacté. Claro, Leandro, yo creo que lo que está insistiendo Laura, lo interpretaste bien, es decir, necesitamos partir de algo empírico y no quedarnos en apreciaciones o un conjunto... de datos más genéricos. Insistimos con esto, Leandro, disculpanos, pero nos parece fundamental que vos le pongas mucho énfasis a eso, ¿no? Tal vez encontrar un caso en una geografía, en un contexto dado, con un público, es decir, tratar de hablar de algo bien concreto. En otra corte hay alguien que nos planteó algo similar,
que nos plantea algo sumamente interesante, etcétera, pero necesitamos un objeto, ¿viste? Para observar bien, bien concretamente, si no, nos resulta difícil. Después tirarás, Leandro, al final, viste que también lo comentamos, hicimos algún comentario la vez pasada, después tirarás algunas consideraciones que podrían ser, tal vez por analogía, servir para interpretar otros fenómenos o situaciones, ¿no? Okay. Pero es importante lo que te dice Laura, refuerza esto que veníamos conversando, ¿sabes? Ahora, una pregunta que me quedó en el tintero la pasada. ¿Yo podría buscar un caso que no se haya involucrado con la temática y proponer un proyecto para poder ejecutar, para poder poner en marcha o ayudar a un proyecto en el sector PYME, sobre todo me quería meter? Yo podría, porque hablamos de casos icónicos y casos de éxito, por ejemplo, mirando antecedentes o mirando para atrás lo que pasó. Quiero decir, yo podría pensar en proponer algún sector específico, alguna empresa específica, algún negocio específico, pero que no haya hecho nada y que se pueda meter y yo brindarle herramientas desde lo que estoy viendo en la maestría. Esa es la pregunta. Porque el otro día hablamos, sí, como, bueno, busquemos casos de éxito, por así decirlo, casos emblemáticos o que se hayan metido en la temática. Lo que digo es, pues yo puedo trabajar en decir, bueno, agarro esto, a esto lo quiero evangelizar con toda esta idea de sustentabilidad, pero vinculando con la maestría, no me voy a ir a otro tema, obviamente. Sí, ahí estarías como cambiando lo que es la tipología del proyecto, ¿no? Hasta acá yo ahí te dejé en el chat una propuesta de título, con nada en realidad, porque falta un montón de información, falta el sector, la geografía, bueno, el caso puntual. Y en lo que vos estás proponiendo, quizás me inclinaría a decirte que estarías trabajando un plan de marketing o un proyecto, ¿no? En función a cómo lo encares. Pero podría virar a eso, digo, porque todavía estoy jugando con lo que tengo con las pelotitas, todavía no sé si por acá por allá, pero podría ir por ahí también. Sí, no sé, Roberto, ahí qué piensa con eso, pero estaría bueno que si elegís ese camino, que tengas acceso a esa marca, esa pyme, esa empresa, como para poder acompañar, ¿no?, a todos los pasos que vas a tener que dar en el trabajo. Porque estoy en esa, estoy consiguiendo algo que puede ser lugar para jugar, que me abra la puerta para eso. Entonces, por ahí, ir por ese lado. O sea, yo tengo un tema que elijo que está vinculado con lo que ya saben, que yo les conté. Tengo una idea de promover eso en las pymes, y tengo una pyme. Entonces, debajo de ese tridente, decir, bueno, yo tengo estas herramientas en la maestría, tengo una idea vinculada con querer llevar a ese negocio a tal lugar y tengo este lugar para explorar de laboratorio, por así decir. Yo creo que tal cual lo que te está planteando Laura, lo proyectual difiere del estudio de caso, sobre todo en el carácter que tiene la diagnosis. El estudio de caso pone particular énfasis en el diagnóstico, es decir, en observar el objeto, en dar cuenta de, en describir y explicar. En el caso del proyecto, la diagnosis puede sintetizarse poniendo naturalmente énfasis en la propuesta, en eso que es propositivo, en eso que vos haces hincapié de cambio, de mejora, de optimización. Por eso muchas veces los proyectos se llaman optimización de, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de algo proyectual. Entonces la carga del diagnóstico puede estar más sustentada en un input, alguien hizo el diagnóstico y lo estoy tomando, ¿está bien? Y a partir de ahí, entreverando observaciones propias y diagnósticos hechos por otros, puedo proyectar un cambio, puedo proyectar una transformación, puedo... ¿Se entiende, Leandro? Es decir, adelante respecto a algo que mira un poco, analiza un caso, que mira hacia el diagnóstico.
Una cosa los dos, otra. Los dos necesitan diagnóstico, ¿no es cierto? Porque para proyectar vos tenés que decirle al lector a partir de cuál es la situación, esto que es propositivo. Si necesitas explicarle al lector un estado de situación. Ahora, ese estado de situación puede provenir de data que para vos es insumo, no es procesada por vos, no tiene menor carga de dedicación de tu parte en cuanto a entender el estado de situación. Podrían ser informes de compañía, podrían ser... Es decir, vos tenés menos dedicación a producir el diagnóstico y más a dedicarte a proyectar el cambio. En el estudio de caso, el esfuerzo es en entender una situación, ¿no es cierto? Y para entender, vos te dedicás a eso, vos profundizás, vos vas en búsqueda de la información, vos haces entrevistas, vos haces encuestas, aun cuando, por supuesto, puede haber datos provenientes de terceras partes que ayuden al diagnóstico. Pero se entiende que el proyecto tiene una cara más audaz al mismo tiempo, ¿no? Es decir, el estudio de caso tiene algo que consolida, digamos, ¿no? Describe y explica una situación. En cambio, lo otro tiene que adentrarse con cierto nivel de audacia, yo diría con extrema prudencia, con un ojo puesto en la prudencia y otro en las oportunidades de cambio. ¿Me expliqué? Okay. Es decir, es ese juego tenso, ¿viste? De estar jugando con las oportunidades y la prudencia, porque muchas veces lo que leemos son audaces que se adentran en lo propositivo como si supiesen. Y yo soy el primero que no sé nada. Entonces hay que tener mucha prudencia, ¿no? Un ojo puesto en las oportunidades y otro en la prudencia. Bien. Bueno, hoy estoy un poco más en eso del proyecto, en pensar para adelante y no tanto en el estudio de caso. Es lo que reformulé estos días en base a la última evolución. Porque, a ver, lo más ruido que salió de... Lo que más me hizo ruido de eso fue lo genérico que era la propuesta, lo genérica que era la propuesta. Independientemente de eso, hoy me inclino más por mirar hacia adelante en este tipo tipología proyecto. Y no tanto estudio de caso porque no lo tengo y no creo que lo tenga, no tengo un acceso a un caso de éxito potente, sino que y no creo que lo vaya a tener, así que me parece que va por el otro lado. Pero ahí ya mencionaste como varias cosas, hablaste del sector PYME, me parece que mencionaste una geografía, así es que no lo soñé, dijiste recién un lugar geográfico. Entonces ahí puedes empezar a aterrizar y a encaminar para dónde va el proyecto y para qué, o sea, como para darle especificidad, ¿no? Y que no sea tan genérico para que la próxima entrega ya puedas ir desarrollándolo en ese sentido. Tal cual. O sea, tengo un acceso a un emprendimiento y a su vez planteo una herramienta para pymes. Entonces ya fui acotando y cerrando un poquito el caminito a cuando empecé, que era el mundo mundial, era todo gigante, y lo voy achicando. Ahora quiero cerrar eso y ver cómo conjugo en proyecto con esas tres partes que dije antes. Porque tengo que tener acceso a la información que... Otra cosa que me dijo Roberto es... la aseveración que vos estás haciendo tenés que fundamentarla. Porque yo decía, bueno, esto sirve para esto, y todo bien, pero explícame por qué. Entonces, tengo que encontrar un espacio fundamente eso. Tengo que encontrar un proyecto en específico, un emprendimiento en este caso. O sea, no, si no es empresa, sí, Sarasa. Entonces, por ese lado, y bueno, después encontrar el material que me dé fundamento a todos esos temas. Y una idea, que es la idea, esa idea yo no me estoy corriendo, yo no estoy diciendo que me corro del tema, sino que voy por ese tema, pero para pymes, encuentro fundamentos técnicos o fundamentos que le den sustento a lo que estoy diciendo, y encuentro la pyme, encuentro el sector, como para decir, geográfico y de negocio, como para decir, bueno, voy para este lado y estudio este pedacito, ¿no? Todo a eso voy. Quise ser gráfico, ¿sí? Con los...
Sí, recién una vez que puedas darle como orden a todo esto que estás diciendo y bajada, vas a poder seguir encaminando lo demás, ¿no? Porque el resto de mis comentarios tenían que ver justo con esa amplitud del título, porque pasa lo mismo en el objetivo, pasa lo mismo en la pregunta de investigación, y necesitas como volver a ese foco, entender sobre el tema concreto en el cual vas a estar trabajando, para que puedas darle forma a lo demás. Ok, definir el alcance mucho más cerrado sería en resumen. Ok. Exacto. Cuando, como ustedes saben, el tratamiento en formato de taller, lo que permite es que lo que estamos haciendo como comentarios, en este caso con Leandro, cada uno puede interpretar lo que le corresponda en el marco de su propio trabajo final. Se supone que esa es la ventaja de trabajar en taller. Entonces, si hay algo que resaltar, por ejemplo, en el caso de Leandro, es que encontró bueno, algo que tiene que ver con, en el mundo académico muy apreciado, que es la rareza de trabajo sobre pymes. La verdad es que no abundan los trabajos sobre pymes. Muchas veces son trabajos basados en grandes compañías. Y en casos de éxito, Leandro, a lo cual nosotros nos referimos con extremada prudencia, porque el éxito es difícil de identificar y muchas veces, como decía algún gran artista plástico, uno aprende del error mucho más que del éxito, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del conocimiento, de la producción del conocimiento en el mundo académico, nos importa que mostrar la complejidad de las cosas y alejarnos de cualquier tentación por ubicar esto en el éxito, en lo bueno, en la guía de las buenas prácticas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hay una tentación por hacer un gran aporte a la humanidad y decir, esta es la guía de las buenas prácticas, ¿no? Eso es muy común, ¿no es cierto? Y aparte, Y son tienen buenas esa prácticas idea, en un ¿viste? De modo. que yo les voy a explicar cómo hacerlo, ¿no? Pero Y son cuando buenas de prácticas. pronto tenemos el conocimiento de un caso, ¿no? Es decir, como, sí, Y perdón, en Leo. un momento determinado, en un lugar determinado, digo, hay que ver si funciona en otro contexto, por ejemplo. Exactamente. Entonces somos extremadamente moderados, ¿no? Extremadamente moderados en la forma en que lo presentamos, que lo redactamos, que nos expresamos. Es decir, no estamos en el mundo competitivo en los mismos términos que se está en el mundo profesional. Entonces no tenemos por qué ser asertivos en todo, ¿no? Si la asertividad es una práctica para nosotros detestable, ¿eh? Es decir, nosotros somos más de pregunta que de sugerir todo el tiempo respuestas al respecto. Por supuesto que hay tipologías, como el plan de marketing, que al ser tan estructurado y al tener que responder tan sistemáticamente y metódicamente a lo que se te propone, bueno, estás muy obligado a decir lo que hay que decir. Por ejemplo, varios de ustedes tienen plan de marketing, entonces llega un momento donde aparece, surge con mucha fortaleza lo propositivo en el marco de lo digital, digamos, bajo el paradigma digital, que es el plan de medios, ¿no es cierto? Que es ahí donde plan de marketing se declina en digital, ¿no es cierto? Es ahí donde aparece con fortaleza el carácter de los medios. Más aún, uno podría decir, no estamos teorizando, estamos en el marco del taller de trabajo final, no podría decir que prospectando un poquito mínimamente en el futuro es probable que no haya necesidad de agregarle digital a plan de marketing. ¿Me expliqué? O como alguno de ustedes insistía mucho en agregar plan estratégico de marketing. El plan de marketing tiene un plano estratégico y un plano táctico operacional. De hecho, lo llamamos acciones. ¿Me expliqué? Entonces, la palabra estratégica la sacamos definitivamente y esa declinación de plan de marketing digital es probable que con el tiempo
tenga lo digital una predominancia notable en el plan de medios, en el capítulo plan de medios, dentro del plan de marketing, pero dentro del cross media, dentro de estrategias donde van y vienen los mensajes entre el off y el online, predomine lo digital. Y ya está. Pero el plan de marketing sigue siendo un plan de marketing, ¿me expliqué? Sigue teniendo los mismos requisitos y los mismos planteamientos que tenemos que elaborar en un plan de marketing, si no fuese, suponiendo que exista todavía un plan de marketing que no tenga una, en el plan de medios, una densidad digital, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso. Muy bien, Laura, ¿alguna consideración general, decías vos, que querías hacer al respecto de todos? Sí, yo soy medio hincha y les voy a mandar después un mail con esto, pero ya pónganle la estructura de el proyecto, con la carátula, con la fuente, el formato, vayan dándole forma al proyecto, esto de carácter general, porque uno lo empieza a ver ahí un poquito más armado, y de paso adelantan un pasito más de cara a la entrega final. Entonces, les sugiero que lo vayan haciendo, que tomen de referencia el documento que les hemos enviado para que ya le vayan poniendo el formato adecuado, ¿no? Eso a nivel general, algo que no es menor, para que le vayan dando forma a la entrega. ¿Puedo hacer una pregunta muy general que me surgió este último tiempo? En realidad tiene que ver más con la defensa del trabajo, o sea, faltan siglos, pero yo sigo con el título en trámite de la UBA, la verdad que no avanzó nada, no sé si es por pandemia o qué, y quería saber si para defender el trabajo necesito tener el título de la carrera de grado, me refiero, o si con el título en trámite no va a haber problema, si es que no llega a avanzar para el año que viene. No sé si saben eso. ¿Cuándo yo, Laura? ¿Hace cuánto que lo empezaste, Sol? Y cuando me recibí, que fue en junio del año pasado. Más o menos, ponerle que julio o agosto, tal vez. ¿Qué facultad? ¿De qué facultad estamos hablando? De Ciencias Económicas, de la UBA. Tenés que pensar que es muy probable que para el año próximo esté. Ok. Por motivo de la pandemia, de las cuarentenas específicamente, hay un retraso notable en todas las universidades, que puede ser del orden de los 2 años. Entonces, si hablamos de junio del año 2021 a junio del año 2023, debería eso estar totalmente solucionado. Esperemos, porque sí. Como el título es de validez nacional, requiere además la certificación del ministerio, que es lo que claro, se corroboran una serie de datos, se cruzan muchos datos para darte un pequeño sellito, que no es solamente un sellito de goma, ¿eh? Hay otro sellito que le da inviolabilidad, etcétera, etcétera, que es un poco más complejo últimamente para evitarla. Sí. No, antes de fin de año me voy a acercar presencialmente como para ver si puedo acelerar algo ahí, porque hasta ahora fue todo online y yo cargué todos mis documentos, pero me sigue en trámite y no muestra ningún tipo de avance, por eso, para ver si está... Yo no me preocuparía excesivamente. No. Perfecto. Me preocuparía excesivamente. Bueno, gracias. Para la defensa, como vos decís, falta mucho. Falta mucho. Gracias. Así que tranquila. Muy bien. Laura, ¿algún otro comentario genérico? General. Sí, aprovecho y hago un comentario general que igual ahora cuando vayamos con los demás que tengo para revisar, lo voy a mencionar. Esto de título, objetivo general y pregunta problematizante. Recuerden que tiene que decir lo mismo, ¿no? Dicho de formas distintas, pero vi en varios trabajos que esto no es así, que proponen un título, un objetivo distinto y una pregunta totalmente distinta a los dos anteriores. Entonces, eso tiene que tener sentido, coherencia, y tiene que decir lo mismo de maneras diferentes. Es general. Yo le iba a hacer un comentario también general respecto de
mínimo, que es por favor en los nombres de los archivos pongan su nombre y apellido. Es muy importante para nosotros porque son muchos y de varias cortes, y no podemos ordenarlos. Así que por favor en el nombre del archivo pongan su nombre y apellido. Más concreto, ¿Evelyn está? Evelyn, no. No está. No la veo. Tenía un comentario sobre lo que presentó Blanca, que sí está y que algún comentario ya tuvimos como intercambio la última vez, Blanca. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Seguiste trabajando, avanzando? Creo que lo que identifiqué con respecto a las devoluciones de los demás la vez pasada fue de que no tengo una población específica, o sea, una población, una muestra más específica. Me parece que es un poco grande. Porque en realidad estamos trabajando con este título que te propongo un poquito reformulado. Ahí lo tenés en el chat, ¿sí? Uh-huh. Espérate que sale sin las... Otra vez estamos con el tema del Word. Déjalo, no lo tengas en cuenta. Primero le voy a sacar las revisiones porque si no superpone lo tachado con lo no tachado. Espera un segundo. Ahí está. Viste que sale cuando copias, cuando tenés la revisión con el control de cambios, te sale el tachado con el no tachado. Así que discúlpame. Me parece que podría ayudar si lo, más allá de que 18.30 puede ser amplio. Y te recordás que hablamos, Blanca, de 18.23, 24.29, 30.35, ¿no? Sí. Eso. Entonces, pienso que esto podría ser parte de... Esta reformulación podría ayudar, ¿sí? La estás viendo. Sí. Y seguir pensando acerca del 18.30. Y ahí... vamos generando el puente con lo que vamos a ver hoy después de la pausa. Hay que empezar a pensar en el cómo. Todos ustedes hoy, en este momento, tienen que estar empezando a pensar en el cómo miércoles voy a hacer esto. Aunque es sábado, piensen en cómo miércoles van a hacer esto. Es decir, ¿cómo vas a hacer lo que te propones hacer? ¿Qué significa hacer lo que te propones hacer? Significa... hacer entrevistas en profundidad, significa hacer encuestas, significa leer bibliografía, significa... ¿Qué significa? En términos bien concretos, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para? Eso te ayuda, Blanca, tal vez, a pensar cómo vas a llegar a ese público 18-30 residentes de la ciudad de Buenos Aires. ¿Me expliqué? Es decir, ¿cómo vas a hacer para identificar y trabajar con una... con un segmento al cual, tal vez conozcas algunos, entre tus más cercanos, pero bueno, hay que empezar a pensar cómo lo harías, ¿no? ¿Cómo lo harías, Blanca? ¿Cómo harías para responder a la pregunta que subyace en este título? Estaba pensando, viste que lo pasan por Twitch y hay un chat. Entonces, meterme las veces que pueda y mandar la encuesta a la gente, a ver si la contesta mientras está haciendo eso o algo. También la técnica de snowball que me habías mencionado, me parece que puede funcionar. Y bueno, también voy a volver a intentar, porque ahorita andan como en Qatar y están en todo eso del mundial. Entonces, cuando vuelvan, volver a molestar hasta que me bloqueen. Para que me puedan contestar la o sea, solo necesito que si ellos ponen el link
en el programa o lo que sea, o algo, si la gente lo contesta, ya la hice. Entonces, bueno, espero haberla hecho. Bueno, lo último uh-huh. que dijiste, pienso que resulta más del campo de la ilusión uh-huh. que de una posibilidad de concreta. No, me quedaría con eso. Sí, sí, no, sí, obvio. Pienso... Las primeras dos creo que son más tangibles, obvio. Pero bueno. Por supuesto, y hay que insistir uh-huh. incluso con entrevistas con las personas principales, tal vez de Luzu TV, porque al fin y al cabo se han convertido en rockstars, ¿no? No sé sí. si fuiste al teatro, fuiste al Gran Rex, fuiste una sola vez, fuiste varias veces. No. ¿Saben de lo que estamos hablando? De un fenómeno muy interesante, ¿no? ¿No? ¿No fuiste? No fui. Yo fui todos los días, soy fanático. Compré todas las entradas que había. No, ¿sabes por qué te estoy diciendo esto, Blanca? Porque tal vez resulte útil para muchos de ustedes. Cuando tenés una oportunidad hay que usarla. Si vos ves que llenan un Gran Rex con 3.000 personas, un Luna Park con 5.000 personas, tal vez puedas acercarte tal vez dejar un correo electrónico, tal vez preguntar, hacer un pequeño cuestionario, tal vez tomar contacto con algunos de ellos, tal vez un breve cuestionario de encuesta podría, tal vez, teniendo en cuenta que van 2 o 3 horas antes, muchos de los fans, acercarte y hacer un trabajo de campo que tiene que ver con un público que está ahí, encarnado, presente. Es cierto, la gente va a las oficinas. Podría también... No solamente a las oficinas, llenaron teatros. Sí. Hay gente siempre... Mirá el último mes, yo no sé si vos tenés la oportunidad, pero digo, para todos, lo estoy tratando de extender a todos, ¿no? Es decir, hay que buscar todas las oportunidades que tenemos para tomar contacto con las personas. Eso, a eso me refería. ¿Está bien? Una pregunta rápido. Con respecto a las encuestas, tendría que ver qué preguntas específicas me sirven a mí para responder la pregunta de investigación, ¿no? Que la gente necesite que me responda. Todavía no estamos en eso. Hoy vamos a avanzar un poquito, pero estamos todavía lejos. Porque para la próxima vos tenés que pensar en esos objetivos específicos, ¿está bien? Entonces, para aquel que está haciendo un plan de marketing, los objetivos específicos surgen de mirar el plan de marketing. Es decir, ¿qué es lo que te pide el plan de marketing? Indagar acerca de la competencia. ¿Qué es lo que te pide el plan de marketing? Saber acerca de los públicos. ¿Qué te pide el plan de marketing? Listo. Vos tenés un poquito un campo más abierto, ¿eh? No es un plan de marketing. Entonces, al no ser un plan de marketing, tenés al mismo tiempo un poco más de libertad y también la dificultad de estar más libre y, por lo tanto, tener menos ayuda de la estructura o del guión. Entonces, hay que empezar a escribir, como dice Laura, de manera consistente, claramente, la pregunta de investigación y el objetivo, y debajo de la pregunta de investigación, todas aquellas preguntas que tenés que responder a los efectos de, para alcanzar la meta, que es al fin y al cabo el objetivo, que es al fin y al cabo dar respuesta a la pregunta de investigación, hay una serie de preguntas que yo me hago. Por ejemplo, ¿cuáles son las plataformas? Dentro de esas plataformas, ¿cuáles son los principales programas de ocio y entretenimiento que ve estas audiencias? ¿Qué investigación bibliográfica? Empezás a escribir, a tirar algunas ideas acerca de cuáles son esos objetivos intermedios, esas preguntas a las cuales tenés que responder para responder la gran pregunta. ¿Está bien? Sí, perfecto. ¿Listo? Sí, gracias. Muy bien. Laura, ¿algún comentario complementario? Los demás, ¿alguien que esté presente que no haya recibido comentarios la última vez? ¿Que presentó su trabajo y no haya recibido comentario? Yo, Roberto. Y yo también. ¿Miguel? Laura, ¿vos lo tenés a Gabriel? Yo tengo a Sol.
Bien, ¿no tuviste ninguna devolución tampoco escrita? No, bueno, se los había mandado, no me habían respondido de recibido, pero después Laura, creo que fue la, en estos días de esta semana, me respondió de recibido. Pero yo la había mandado desde hace, para la revisión de la clase pasada. Vamos a contarlo, Gabriel, y te respondemos hoy mismo, ¿sí? Ok. ¿Vos le das una devolución a Sol entonces, Laura? Dale. Sol, dame un segundo, pausa. Que tengo acá. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Pausa y avanzamos un poquito. Dale. Bueno, Sol avanzó un montón. Empezó a escribir, escribir, escribir. Mandó un avance súper largo. Así que vamos por partes. Dale. Dentro de lo que pusiste, en lo que denominaste resumen del proyecto, hay un montón de elementos que son parte del resumen, pero es muy extenso tu resumen. Entonces, me tomé el atrevimiento de hacer como algunos comentarios, de marcarte qué cosas te pueden servir para otros espacios del proyecto, ¿sí? Entonces, dentro de tu resumen, vos tenés justificación, planteamiento de problema, algo de metodología e incluso parte del desarrollo de tu trabajo. ¿A qué voy con esto? Con que el resumen tiene que ser más breve, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablas al respecto de por qué vas a estar conceptualizando esta aplicación, tenés dos o tres párrafos en donde enunciás por qué la vas a desarrollar. Todo eso es justificación. Ok. En un momento enunciás, por ejemplo, el sistema EAN, haces un desarrollo súper extenso del sistema EAN, eso puede ser parte de tu desarrollo de trabajo, ¿sí? Perfecto. No debería de ir en el resumen, porque es muy extenso para que lo coloques acá. En todo caso, podrías en un párrafo o dos párrafos describir brevemente por qué usarías ese sistema y cómo funciona. Más adelante haces un detalle de cómo vas a estar encarando el trabajo, ¿no? Estás hablando de que vas a hacer una investigación de mercado, que vas a trabajar con herramientas cuali cuantitativas. Ahí te estás adelantando a trabajar con la metodología, ¿sí? Eso es casi al final, un poquito antes de los objetivos, donde hablas que existen distintas herramientas de investigación de mercado. No sé si me estás siguiendo en tu trabajo o si querés que te lo copie acá, pero sí. No, te estoy siguiendo. Mi pregunta ahí es, yo no lo mencionaba tanto para usarlo para el trabajo, sino que la aplicación que yo voy a desarrollar es de investigación de mercado, entonces venía más para explicar qué tipo de investigación de mercado va a poder realizar la aplicación que yo quiero desarrollar. No sé si es tanto el desarrollo que voy a hacer yo a la hora de realizar el trabajo. No sé, por entiendo. Ahí no fui. Okay. Sí, la realidad es que en la interpretación que yo le di, entendí más que era, o sea, que estaba vinculado al desarrollo del proyecto en sí que a la aplicación. Okay. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahí después revisá. Lo voy a revisar, y, sí. Y sí, de sí. Hecho, justo con esto que me decís, y vinculado también a esto que te digo, que dentro del resumen tenés como varios ingredientes, ¿no? Varios elementos que podrían corresponderse a otros espacios de tu trabajo. En un momento incluso hasta enuncias algunos objetivos, ¿sí? Que tienen que ver más que nada con la implementación en sí, de cuando ya realices esta aplicación y no con la etapa anterior. ¿A qué voy con eso? Ten en cuenta que en el marco del trabajo es probable que no llegues a implementar la aplicación, ¿sí? Entonces detenete hasta ese entonces. No tomes en consideración todo lo que va a suceder una vez que esa aplicación ya esté desarrollada y lanzada, porque si no, okay, vas a tardar muchísimo en presentar tu trabajo y no es lo que queremos, ¿no? Entonces, detenete un pasito antes. Pregunta, o sea, ahí entonces mis objetivos, porque todos mis objetivos son los objetivos que tiene la aplicación una vez desarrollada, como indagar, los tengo acá, pero sí, como que están relacionados con obtener insights, identificar necesidades no cubiertas. O sea, todos vienen a ser objetivos una vez que se logre desarrollar la aplicación. Ahí como debería hacerlo. Deberías reformular los objetivos. A ver, empezando por el principio, por el objetivo general. El objetivo general tiene que ser
una forma diferente de enunciar tu título, ¿sí? Entonces, en tu caso, conceptualizar una app, ¿sí? Y ahí en donde vos enunciás tu objetivo principal, tenés dos objetivos específicos, por ejemplo. Indagar hábitos de consumo, ¿sí? Indagar sobre el comportamiento de tu audiencia. Entonces ahí deberías de explorar al revés, ponerte un pasito atrás de donde estás. Vos ya estás como 10 pasos adelante dentro de lo que es la implementación en sí de la app y no de la conceptualización, que es lo que vas a estar trabajando en sí en este espacio. ¿Sí? Ok, ¿y cuál? Perdón, pero así me queda un poco claro. O sea, yo tendría que poner objetivos que sean tipo... O sea, que vayan de la mano con la conceptualización del desarrollo de esta aplicación. ¿Y cuál podría ser un objetivo de eso? Porque es algo más técnico, siento, ¿o no? Perdón, Laura. Perdón, sí. Me meto un segundo. Yo creo que lo primero que hay que distinguir es que estamos hablando de los objetivos de tu trabajo final. Es decir, del trabajo que vos vas a hacer en el marco de la maestría vinculado con esto que te propones. ¿Está bien? Entonces, okay. El objetivo es conceptualizar una aplicación para, listo, ¿cuáles son los objetivos específicos? ¿Qué tengo que hacer yo para lograr eso? Para encontrarme al final con un concepto de la aplicación. Okay. ¿Te acordás que dijimos ideación, conceptualización, formalización, especificación, implementación, evaluación? Es decir, el ciclo, ¿eh? De cualquier proyecto nuevo, ¿eh? Entonces, estamos llegando a la conceptualización, que es un diseño conceptual, no es un diseño detallado, no te va a permitir tener una carpeta de especificaciones para dárselo a alguien para que lo desarrolle, no va a tener formatos específicos, no va a tener... Listo. Entonces nos quedamos en ese plano, entiendo. Perfecto. Entonces, lo que vos tenés que describir es ese camino, ese método. Nosotros en el marco del taller, en lugar de empezar duramente y estudiar durante 6 meses la epistemología de la ciencia y el método científico, lo que hacemos es empezar de forma más práctica, más pragmática, a partir de un campo semántico, un área temática, si querés, buscando un objeto, y entonces nos proponemos un objetivo que está volcado en el título, que está explicado en forma de objetivo, empieza con un verbo en infinitivo, ¿está bien? Sí. Y una pregunta problematizadora. Esas tres cosas, que es una trilogía, las tres tienen que decir lo mismo. Bueno, después ese objetivo, insisto, que subyace en el título, lo podés agregar en pequeños objetivos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que conocer al respecto del público. Listo. Entonces, indagar acerca de la caracterización del público destinatario. Listo. Eso es un objetivo específico dentro de un listado, ¿está bien? Que son, sí, al fin y al cabo, son al fin y al cabo las actividades que vos tenés que llevar a cabo. Dicho de otra manera, si yo después ese listado, en lugar de enlistarlo jerárquicamente, como si fueran jerárquicos, los entramos, los vuelco en un project, voy a empezar a ver que mientras hago esto puedo hacer esto otro. Entonces, lo que estoy teniendo es la gestión de un proyecto igual que cualquier otro proyecto que tenés en la vida profesional. Vas a empezar a leer textos mientras haces tal vez alguna entrevista en profundidad. Entonces estarán solapados parcialmente y mientras tanto, y ya lo podés ir imaginando, en tu cabeza ya está una imagen posible del proyecto en un proyecto, en un Excel, en alguna herramienta, en Trello, no sé. En alguna plataforma de gestión de proyectos, ponele. ¿Está bien? Ya lo vas viendo, ya te lo vas imaginando como si fuera un Perfecto. Gantt. Perfecto. Sí, sería realidad, como un... Cada una de esas líneas es un objetivo. Perfecto. Que puede tener más de una actividad. Por ejemplo, para responder este objetivo, de pronto tenés que leer algo, tenés que hacer 2 preguntas dentro de una encuesta, 2 preguntas de las 12 que tiene, te van a permitir responder a ese objetivo. ¿Me expliqué? Sí, sí, clarísimo, genial. Me enfoqué mucho en los objetivos de la aplicación a futuro, que ni siquiera va a existir, exacto, en vez de en el proyecto en sí, clarísimo. Exacto. Y ahí te dejé en el chat cómo arrancaría el objetivo general para que tenga correlación con tu título
y poniendo un ejemplo a lo que decía recién Roberto, dentro de los objetivos específicos que ahora tenés, tu objetivo específico número 11, por ejemplo, si le das una vueltita, podría ser un objetivo específico dentro del trabajo. Ejemplo, analizar a los competidores o las estrategias digitales que realiza la competencia. ¿Me explico? Porque esa sería una de las primeras acciones que vos deberías hacer en plan de poder conceptualizar esa aplicación. Perfecto. Y así a modo de contarles, yo no tengo mucha idea básicamente en el desarrollo de aplicaciones, porque no es nada relacionado con el campo que yo trabajo, pero sí tuvimos la materia de infraestructura, que seguimos trabajándola y hay que aplicar en grupos a un proyecto puntual, y yo elegí este proyecto para aplicar, elegimos con mi grupo este proyecto, entonces como que estoy indagando un poco en el escaneo, por eso puse bastante información del OSEANS, y como que al unificar el trabajo para la otra materia, estoy indagando en el mundo por ahí más de la infraestructura tecnológica y que está relacionado con las aplicaciones, así me sirve también para el desarrollo del proyecto final, sería. Está muy bien, está muy bien. Ahí, dale. Algo que me viene a la cabeza ahora que decís eso, ese también podría ser uno de tus objetivos específicos, ¿no? Ya uno de los más, te diría 6-7 de los últimos, elegir cuál va a ser la infraestructura sobre la cual, ¿no?, vivirá esta aplicación. Me parece que ahí tenés un objetivo específico adicional vinculado con esto que estás mencionando y que es relevante para el trabajo. Perfecto, sí, y también, o sea, yo empecé a escribir mucho, puse todo en un resumen de proyecto, claramente no es todo parte del resumen, no lo empecé a dividir, así que después me voy a sentar, cualquier cosa te mando, así me orientás, pero nada, así voy viendo qué información sirve de lo que tengo y qué por ahí es más, nada, condimento y no. Y tomá el modelo de... Perdón. No, dale, Laura. Dale. No, que tomes el modelo del trabajo, ¿sí? Entonces andás llenando los casilleros ya con esa estructura. Eso, perdón. Siempre Sol, quédate con la idea de que estamos conceptualizando, con lo cual cuando vas al plano de la infraestructura, lo que nosotros hacemos es, en el marco de un trabajo como el que vos te propones, es una definición del orden genérico, ¿eh? Okay. Por ejemplo, nosotros como objeto podemos definirlo de muchas formas, entonces lo definimos morfológicamente, es decir, qué formas tiene, qué estéticas, qué narrativas va a utilizar, qué metáfora de interfaz si la tuviese, son elementos del orden de lo conceptual. Pues no vas a hacer un storyboard acerca de cómo va a dialogar, cuál va a ser la experiencia, no vamos a estar en el detalle, estamos en la conceptualización. Cuando llega el plano de la infraestructura, lo mismo, no es que estamos haciendo una descripción, una explicación funcional y de funcionamiento, las dos cosas son cosas distintas, ¿no? Es decir, qué función cumple la infraestructura, y de funcionamiento, cómo va a funcionar técnicamente. Son elementos muy genéricos los que hacemos en este plano. Es la conceptualización, no es en el detalle, no va a poner el software tal con tal versión, etcétera, etcétera. Podría ser, siempre con distancia prudencial, porque además después vendrán las definiciones. Eso lo va a hacer vos en la empresa o donde sea. Sí, además lo va a desarrollar alguien externo y no me voy a meter yo en ese campo, pero sí quería entender como desde afuera cómo funciona, como para tener una visión un poco más específica Además, teniendo un diseño conceptual, tenés un enfoque sistémico, digamos, ¿no? Es decir, es la totalidad, la unidad de análisis es el todo. Después, cuando llegue el momento del diseño detallado, vos cortás y tenés que darle profundidad. Tendrás más de un proveedor, por ejemplo. Tendrás más de un interlocutor. Y a cada uno, vos como gestionaria del proyecto, tenés que traducir, decodificar y codificar en función también de la disciplina que cada uno de ellos... a los informáticos le habla de un modo, a los de le habla de otro modo, cada uno te habla en su idioma.
Entonces, alguien que gestiona bien los proyectos tiene esa capacidad de especificar, detallar en función también de, en un diálogo que requiere codificación y decodificación. ¿Bien? Pero estamos en el plano conceptual aquí. Perfecto. Y internamente en la compañía ya puede dar pasitos este último tiempo, así avanzando. Ya me dio lo que hay la gerente de research, que sería investigación de mercado. Ella es la que se comunica con los proveedores, Kantar, Sentia, bueno, distintos proveedores a los que Molinos compra información. Y nada, ella me compartió una presentación y me dijo que cuando yo quiera le agende y tenemos una entrevista o me ayuda con lo que necesite. Yo todavía no fui a ese paso porque siento que tengo que estar más preparada, saber qué le quiero preguntar, qué me va a servir, pero nada, saber que tengo ya su apoyo ahí esperando. Temprano para eso, está perfecto. Muy bien. Gracias. Roberto, hago un fe de ratas. Porque a Gabriel, yo también lo tengo, me confundí con su apellido, es Gabriel Díaz Chávez, ¿verdad? Lo tengo. Está correcto. Tengo su firma. Acaba de pasar lo mismo. Muy bien, ahí está. Entonces, adelante, Laura. Gabriel está, si lo tenés está. Por ahí, ahí está. Sí, perdón, Gabriel, perdón. Me hice lío no con tu preocupes. Apellido. Estaba ahí nomenclando de vuelta tu documento y ahí aprovecho a reforzar que pongan el nombre en los archivos. Yo me hice lío, perdón. Bueno, arranco con tu título. Espera que lo voy a copiar acá, así lo... Dentro de, o sea, volviendo un poco la triada, título, objetivo, general y pregunta, cuando enuncias el objetivo de tu trabajo, hablas sobre Power Tools, ¿no? No sé exactamente esto a qué se refiere, pero si es algo relevante. Sí, perdón, no, decime. No, dime, mejor dime. ¿Qué tal si te voy a responder algo que no? No, decile, Gabriel, decile lo que pensás, que tiene que ir a Easy. Este sí, fin lo que de pasa semana, es que Power Tools a lo mejor es... y empezar a mirar las maquinarias, a entender acerca de... No sirvo para eso. Sí, es el nombre de la categoría de herramientas, entonces es básicamente eso, ¿no? Bien, entonces, bueno, me imaginé que se refería a una categoría, eso lo deberías de sumar en el título, ¿sí? Porque, o sea, lo mencionas en tu objetivo, lo mencionas después en la pregunta, pero no lo estás mencionando en el título y es primordial que lo puedas enunciar ahí, ¿sí? Okay. Lo mismo, y para ser aún más específicos también con tu título, y nada, siendo que esto se va a ir trabajando y se va a ir puliendo todavía más, estaría bueno que enuncies a qué target va dirigido, ¿no? Ese tipo de producto al cual vos vas a estar trabajando, para ir complementando y completando tu título y que quede lo más completo posible, ¿no? Después, yendo a el resumen del proyecto, nada, para que lo leas con tranquilidad después, fíjate la redacción, hay algunos, me costó un poquito de trabajo entender el resumen de lo que estabas buscando hacer. Cuando llegué después a las preguntas de investigación, me quedó más claro, ¿sí? Pero para que puedas darle ahí una vueltita cuando lo revises y lo puedas redactar como más de forma directa y apóyate un poco en las preguntas de investigación que te haces, que te pueden ayudar a revisar esa redacción. Yendo un poco a las preguntas de investigación, haces un montón de preguntas, pero está faltando la pregunta clave, ¿no? Aquella que tiene correlación con ese título y con ese objetivo general. Entonces ahí sí. Realmente sería reducirlas, ¿no? O sea, en lugar de, la verdad es que yo sí puse como 3-4, entonces es como englobar esas 4 en una sola. Podés dejar 3-4, pero lo que estaría faltando es como la pregunta de investigación principal, ¿sí? La que responde a ese título. Tu título tiene que ver con estrategias digitales de marketing. Bueno, ¿de qué forma podrías hacer que ese título se convierta en una pregunta? ¿Sí? Que mantenga los elementos del título, pero que se convierta en una pregunta, para que tenga coherencia en esa triada que siempre mencionamos. ¿Se entiende? Okay. Sí. Bien, y después yendo a los objetivos, arrancaste con los objetivos como específicos, pero nos está faltando justamente el objetivo general, ¿no? Entonces, lo mismo con eso.
Que ahí a lo mejor, como dices, a lo mejor el tema de la redacción, donde viene el resumen del proyecto, realmente el primer párrafo es mi objetivo general, ¿no? A lo mejor ahí me faltó marcarlo, ¿no? Donde puse desarrollar estrategias de marketing digital y convencional que tenga por objetivo lograr la penetración y posicionamiento de la marca Brave en el sector de Power Tools en el mercado mexicano. Ese es como mi objetivo general. Yo lo erróneamente como dices, falta que lo pongas en la parte de objetivos. Correctamente, sí. Uh-huh. No solamente en el resumen del proyecto. Y ojo con esto de la redacción, porque de nuevo, hablas de algo un poquito diferente a lo que enunciás en el título. Entonces, mi sugerencia es que copies y pegues el título y reformules la redacción de forma tal que te sea más fácil enunciar un objetivo que tenga sentido con eso. ¿Sí? Ejemplo, desarrollar estrategias digitales de marketing para... ¿Sí? Cuando le agregas un verbo en infinitivo a tu título, obviamente quizás tengas que hacer algún ajuste en la redacción para que tenga sentido lo que estás diciendo, pero al agregarle un verbo en infinitivo al comienzo del título, ya estás convirtiendo ese título de alguna forma en un objetivo. Y eso es lo que se espera del objetivo general. Okay. ¿Me explico? Sí, claro. Totalmente. Consulta, Laura, del texto de Gabriel. Gabriel, yo hay algo que me confunde un poco y quiero consultarte. Estamos hablando de posicionar esta marca nativa de Coppel fuera de las tiendas Coppel. Sí, sí, exacto. Lo que también se busca como organización es no venderla solamente en las tiendas, o en nuestro canal digital, sino también en el canal digital o tiendas de, incluso hasta a lo mejor de nuestra competencia. ¿No? Ya sea, y hay prácticas. Ajá. Correcto. Yo creo, si me permitís, Gabriel. Sí, claro. Yo creo que eso está dicho al pasar en el texto, okay. Pero si es así, me parece que hay que llevarla al título, hay que llevar esto, esta intención, esto que vos querés hacer, con claridad al título, a la pregunta de investigación, al objetivo, porque está dicho al pasar en el texto, me quedó chirriando por ahí, y me parece que si eso es lo central, si lo que vos querés desarrollar son estrategias digitales para posicionar la marca fuera de las tiendas, marca nativa Coppel, fuera de las tiendas de Coppel, en su diferente omnicanalidad, en sus distintas variantes de canales, pero fuera de Coppel, que las vendan, no sé, en las tiendas de otra marca, que las vendan a través de franquicia, no sé, de qué otro modo, hay que decirlo con más claridad. Si es eso, por eso te pedí disculpas, porque me parecía que había algo ahí que me dejó, que está un poquito hacia el pasar, okay. y me parecía que era un poquito el rasgo distintivo de tu planteo. Okay. No es las estrategias digitales para que Coppel en su ecosistema de marca potencie, le dé visibilidad a esta marca de herramientas, sino es para trasladar estas marcas nativas Coppel a un universo no Coppel. ¿Estoy bien? Sí, que incluso dentro de las preguntas que yo cuestioné en el trabajo hay unas que mencionan sobre si realmente se debería, o sea, pues no sé, hasta podría ser un estudio de caso, no lo sé, si realmente se podría hacer algo bueno para la marca que se pueda vender afuera de nuestras tiendas, pero que no se relacione con las tiendas Coppel, sino que tenga esa, a lo mejor esa autonomía, o que sí se ligue a la compañía. Digo, también es algo que no se ha aterrizado totalmente internamente. Lo que sucede es que eso es casi una pregunta anterior a cualquier otra, digamos, ¿no? Es decir, eso yo lo daba por supuesto que estaba con un cierto nivel de análisis y lo que había llevado a la marca a pretender desarrollar estrategias específicas para ir más allá de las fronteras. Y sí está, ¿eh? Sí está ya hecho eso. Me entró a mí como esa inquietud de decir,
es realmente bueno que la marca se tenga que ir afuera o que tenga que sea desprendida totalmente a la organización. Digo, eso sí se va a hacer, de hecho sí se está planteando ya acá internamente, nada más yo quería cuestionarme esas, hacerme esas preguntas. Digo, pero sí entiendo bien el punto que me comparten, entonces sí lo voy a tener que ligar entonces al título. Lo que ahí, y me comentaste también, Laura, ¿no? Lo del target, ya, sí. Que también era algo que me cuestionaba, me planteaba, detectar exactamente bien el buyer persona. Pero bueno, creo que eso ya me estaría desviando un poco, ¿no? Entonces, ya no sería exactamente un tema de estrategias. Pero sí necesitamos un target, ¿no? Un público. Sí, totalmente. Así que eso... De acuerdo. Sí, lo tengo. Ok. Entonces, trabajamos ajustando eso. Laura, parece que ahí había algo en el texto, por eso me permití hacer la consulta. Sí. Si las estrategias digitales tienen esta finalidad que estamos comentando ahora, entonces, Gabriel, quedamos que vos reformulás un poco el texto. Me refiero al título, a la pregunta y al objetivo, ¿sí? Para dar cuenta de esa, de ese objetivo que tiene el trabajo final. Va. Sí, buenísimo. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un comentario más vinculado a los objetivos específicos? A los objetivos, claro. Sí, perdón, pero ahí no me quiero olvidar. Tenés un montón de objetivos específicos, algunos que te van a acompañar en la búsqueda del objetivo general que vas a desarrollar, pero hay algunos que me parece que exceden un poco el alcance del trabajo. Que me fui. Sí, sí. Por ejemplo, enunciás indagar el potencial exportador. Creo que ahí es como, me parece que queda un poquito fuera del trabajo. Y también, en algunos casos, dame un segundo que busque cuál es el ejemplo concreto. También sos un poco ambicioso a la hora de enunciar algunos objetivos. Por ahí usaría algún otro verbo, ¿no? Descubrir las motivaciones y estímulos principales del consumidor en la elección de un producto. No sé si vas a tener... no sé si vas a tener 4 o 5 años, Gabriel, de dedicación completa. Te pueden mandar a trabajar con nosotros 4 o 5 años. Sí. Sería un poco más cauto en eso. Fíjate cómo podés revisar esa redacción, porque descubrir es un verbo un poco fuerte, ¿no? Amplio. Entonces, fíjate de qué forma podés modificar un poquito ahí algunos de tus objetivos específicos que tienen como mucha ambición detrás, para que realmente los puedas realizar y que realmente el ordenamiento de esos objetivos específicos te permitan después hacer el trabajo, que justamente esa es la intención, ¿no? Que vos puedas organizar de qué forma vas a proceder para llegar al objetivo general que te estás planteando. De acuerdo, anotado. Muchísimas gracias. A ti. Perdón, ¿alguien en la última oportunidad no recibió devolución de los que están presentes? Yo, profesor. Bueno. Y eso con Ángel y sigue Laura con Nicole. ¿Sí? ¿Estamos bien, Laura? Sí. Ángel, claro, en el chat. Sí, ya en lo último... hice una modificación un poco al título, ¿no? Siguiendo el alineamiento de usted, aunque no se lo había enviado, pero más o menos es algo así, ¿no? Lo modifiqué un poco. Y le coloqué, bueno, según lo que vimos en la última clase y que usted me recomendó, ¿no? Como dice, reorganicé un poco las palabras y todo, ¿no? Pero no sé si estaría bien. Ya, te propongo en el chat seguido, te reitero la propuesta. Plan de marketing es plan de marketing. O sea, quédate tranquilo, cuando decimos plan de marketing sabemos de lo que estamos hablando. Implica diseñar, es okay. Diseñar un futuro, es proyectual. Así okay. Que está dicho cuando decís plan de marketing de, sabemos de qué va. Estamos hablando en un entorno donde la gente sabe de qué va, así que quédate tranquilo que no es necesario poner el diseño de,
es obvio que después en el objetivo lo transformás en objetivo. Diseñar, elaborar, establecer un plan de marketing para. ¿De acuerdo? Perfecto. Porque tenés que, bueno, formalizar un objetivo con un verbo en infinitivo al inicio, ¿eh? Por ejemplo. ¿Está bien? Entonces me parece que ahí está más sintético. De todas maneras, el target tuyo, según el texto, es tan amplio porque va desde personas, individuos que quieren contratar algún tipo de servicio, hasta empresas ya desarrolladas y emprendedores, que sean clientes o que sean prospectos. Entonces tenés un registro amplio en la medida en que no es un plan de marketing para el lanzamiento de, porque vos ya hablás de clientes, estás tratando de venderle nuevos servicios a clientes que ya te contratan ciertos servicios. Es un plan de marketing que tiene un carácter, del punto de vista de la función que va a cumplir, es una función, no digo excesivamente plural, pero plural, ¿eh? No es para el lanzamiento, entonces no trabajás con prospectos, no trabajás con clientes que han tomado contacto y han demostrado o evidenciado cierto interés. Estás trabajando también con clientes. Entonces, cuando llegues, por ejemplo, a definir las acciones, el plan de medios, no es lo mismo trabajar con un cliente que trabajar con un potencial, incluso un prospecto, digamos. ¿Me expliqué? No es lo mismo, exacto. Eso es lo que tiene un poco de complejidad, yo creo, después de leer tu texto descriptivo después. Claro. Entonces, eso es lo que habría que mirar bien. Si en el marco de la maestría no deberías acotarlo, a lo mejor un plan de marketing, entendiendo que es para el lanzamiento en Santiago de Chile, y por lo tanto estaríamos hablando más de prospectos, de gente que potencialmente está interesada y aquel que ya evidenció, ¿no es cierto?, los leads que ya de algún modo tomaron contacto con la marca, que tienen algún tipo de conocimiento de la marca y de cómo tomar contacto con la marca, pero aún no son clientes. Entonces estamos hablando, dejamos afuera los ya clientes de Santiago de Chile, por ejemplo. Claro. ¿Está bien? Me gustaría enfocarme más porque, claro, tengo un solo cliente en Santiago, pero me gustaría enfocarme más en esa zona, pues, ¿me entiendes? Por eso, pero para nuevos clientes, eso voy, es decir, porque ya me dijiste que es uno, con lo cual te sugiero, Ángel, saca del texto que el plan de marketing concierne los clientes. Okay. Hablemos de leads, hablemos de prospectos, hablemos de potenciales clientes, perfecto, potenciales destinatarios, ¿está bien? Buenísimo. Es decir, lo pensamos como, como un plan de marketing para el lanzamiento de la marca en Santiago de Chile. Eso, me parece mejor. Correcto. Eso no modifica el título que estamos proponiendo, digamos, ¿está bien? Pero sí modifica tu texto, ¿eh? Sí, no, cambia incluso parte del objetivo y todo, porque pero me parece que es más acorde a lo que de verdad, a la idea que de verdad quisiera, pues. No, está más acorde. Entonces, trabaja a partir de este título, ajustando la pregunta de investigación y el objetivo. Correcto. ¿De acuerdo? Buenísimo. Gracias. Perfecto. Bien. Laura, quedaba Nicole. Sí. Hola, Nicole. Nicole, alias Hola, Nicole. La cambiante. Vaya a saber si hoy no nos trae una novedad y nos dice, no, lo estuve pensando de nuevo, en realidad el de la semana pasada ya no me conviene. Ahora voy a hacer otro proyecto. No, Nicole, no, ¿tenés alguna novedad? Altura, ¿no? O... estamos seguras. Estamos con Natura. Nicole me recordó a cuando estaba en ese lugar y Roberto me retó por una palabra que es la que vos estás usando en tu título, que es influencia.
O sea, si tu título, vos indicás que lo que querés entender de Natura, ¿no? Estudiar de Natura es la influencia en la percepción que el consumidor de perfil ecológico tiene sobre la marca. Entonces, te voy a hacer la misma pregunta que me hizo Roberto hace un par de años, que es cómo vas a hacer para hacerlo, ¿no? Ahí Sol coloca una palabra que puede ayudar, que es esa incidencia, ¿no? Pero, y un poco para que también pienses y trabajes, porque esa palabrita influencia es como el comentario general que tengo en tu trabajo, ¿no? No solo para el título en sí, sino también para después lo que vos ya enunciás como tus objetivos específicos y lo que vos ya enunciás en esa primera tabla metodológica que aterrizaste. O sea, ¿cómo pensás hacer para medir esa, o hacer para estudiar esa influencia, que le vamos a cambiar la palabra y no la vamos a usar, vamos a usar otra? ¿Cómo te imaginas llegar a eso? Porque por los objetivos y por la tabla metodológica. Hola, hola. Se te tildó, claro, al menos para mí te frisaste un... Estás, de hecho, frisado un poquito, para mí. No sé para los demás. Para todos. Y a mí también. Laura, volvé, mirá que si no Nicole cambia de tema. Apúrate. No le demos la oportunidad a Nicole de repensar otra vez este... Vamos a ver. Niki, mientras Laura, ¿vas a hacer de Natura la marca de maquillaje, de cosmética? Sí. Ah, qué divertido. ¿La pata sustentable? Sí. Porque me acuerdo de tu otro proyecto de sustentabilidad. ¿Sí? Ahora volvió, volvió. Ahí volví. Se me cayó justo internet, perdón. Ahí me estoy conectando con los datos. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. Ah, buenísimo. No sé hasta dónde se escuchó, porque justo cuando terminé me parece que se cayó, pero no sé si se escuchó lo que te dije, Nicole, perdón. Sí, se escuchó toda la parte de la palabra influencia, la sugerencia de Sol. A ver, a mí puede ser que la palabra no sea la más adecuada, entonces ahora viéndolo desde esa perspectiva, lo que yo quiero decir es como que lo que a mí me interesa es, por un lado, poder analizar las distintas estrategias que existen, digamos, y que, bueno, que esta marca en particular lleva adelante, como para también sentar precedentes, por así decirlo, y igual el día de mañana, como que más empresas, siento que cada vez van a ser más empresas las interesadas en aplicar este tipo de acciones, entonces creo que es un material o un análisis que puede servir más allá, digamos, de este estudio de caso en particular. Y aparte a mí me interesa, como por mi profesión, digamos, poder entender cómo llevar adelante estas acciones. También hablo mucho de lo que es la comunicación, ¿no? O sea, ok, la marca realiza estas acciones, buenísimo, pero aparte de realizarlas necesita comunicarlas como para que al final tenga un impacto en el consumo, en realidad, en la imagen de la marca, ¿no? Que transmite. Y después está la pata del análisis del consumidor, que yo lo que me refiero con la influencia es como de entender de qué manera estas acciones sostenibles, no influencian, pero qué imagen le transmiten a los consumidores. No sé si me explico. Particularmente cada una de las acciones, porque son distintas las que llevan adelante. No solamente, no sé, el uso de envases con material reciclado, sino que también la mano de obra, digamos, proveniente de comunidades nativas, y con ello, no sé, la utilización de materiales o de materia prima. De forma gestionada, de forma sostenible, entonces como que tienen varias acciones y me gustaría analizar cómo cada una de esas acciones repercute en la imagen que el consumidor tiene de la marca. No sé si me expliqué o confundí todo un poco más, pero
¿Puedo, Laura? Sí. Nicole, recordate que en realidad estamos jugando con la imagen que es del orden de lo perceptivo en los imaginarios destinatarios. Listo. Contra, y lo digo bien, contra, insisto con esto, lo que pretende la marca hablar de sí misma. Dicho de otra manera, cómo transmite su identidad. Luego tenés un desfase general entre ese emisor que pretende seguir sosteniendo que es este soy yo, esta soy yo, dice la marca, y esto es lo que perciben sus destinatarios acerca del sistema valórico, que tiene mucho que ver con esto que vos pretendés estudiar. Entonces vos podés decir, yo voy a estudiar lo que emite el emisor, lo que está diciendo la marca de sí misma respecto de estos temas, o puedo intentar, encontrando con todas las dificultades del caso, las vías para indagar acerca de la percepción que tiene este destinatario acerca de estos mensajes. Trabajar en el campo de las percepciones no es sencillo, por supuesto, se pueden encontrar indicadores, son trabajos muy densos, hay que indagar en esos imaginarios, a ver qué categorías caben para, hace falta entrevistas en profundidad, a veces estudios de recepción, por eso no se hacen más estudios de recepción como se hacían en los años 80, me expliqué, porque son trabajos muy arduos, ni que hablar de historias de vida sobre las cuales a lo mejor deberías. Estudio de recepción demanda trabajar en entrevistas con mucha profundidad, de largos minutos, con varias personas para indagar acerca de esas categorías, esas huellas que en el relato te dejan inferir acerca de la recepción que han tenido de esos mensajes. ¿Me expliqué? Entonces, trabajar en la recepción de los mensajes es algo que es difícil de realizar. Eso no significa que vos no puedas indagar algo acerca de la percepción. Ahora, tenés que tener acceso a esos destinatarios. No va a ser una muestra representativa. Nosotros no trabajamos con esa representatividad que podría, cuando hay mucho recurso, realizarse en el campo profesional. No lo podemos hacer en el mundo académico porque, entre otras cosas, lo tenés que hacer vos solita. Vos podrías utilizar como input un trabajo que hizo la marca y cuyos resultados vos tomás a los efectos de conjeturar, inferir, entrecruzando con otros datos, con algunas entrevistas en profundidad que vos haces, conjeturar acerca de esas percepciones. ¿Me supe explicar? Por eso tanto cuidado con el término cómo influye, porque además influye, da lugar a pensar de que lo deja frente a un go to action próximo, ¿no es cierto? ¿Influyó en qué sentido? ¿Influyó en que mejora la imagen? ¿Influyó en que va a comprarla? ¿Influyó? Las influencias pueden ser muchas. Por ejemplo, no sé, Apple influye en muchos imaginarios que no tendrán jamás la oportunidad de comprar la marca. Sí, entonces, sí. La influencia, los mensajes tienen en muchos públicos. Entonces, una cosa es hablar en los públicos que compran, no sé, cosmética o en los que no compran. Dentro de los que compran cosmética, los que compran cosmética orgánica. No sé, estoy dando ejemplos, ¿me expliqué? Es muy complejo, no significa que no lo puedas hacer, Nicole. Significa que hay que mirar muy bien qué hacer con eso, con esa idea que vos tenés, qué es lo que podemos hacer en el marco de un trabajo final de maestría que tiene una colaboradora al equipo. La realidad, o sea, primero, yo me refería como a la influencia puntualmente en la percepción que los consumidores de Natura, de Argentina, tienen sobre la imagen de marca de Natura. Pero de todas maneras, igual entendí que la palabra no va.
pero era puntualmente ahí. Y después sobre lo que decía análisis de... Son clientes, ya compraron, ya compran la marca. Sí. Bueno, claro. Entonces la percepción acerca de... Acerca de la imagen de marca. Imagen de marca. Teniendo en cuenta que la marca... Teniendo en cuenta que la marca... Quiero decir que, por qué ahora? ¿Por qué hacer, por qué mirar eso? ¿Porque la marca está ofreciendo algo distinto a lo anterior? Ya son clientes. Pregunto, ¿eh? ¿Por qué okay. te interesa? Yo, o sea, sí, lo entiendo como lo que... Como lo que desde siempre, digamos, es una compañía. Yo lo que pensaba era analizar a los clientes a través de entrevistas, a través de encuestas, poder categorizarlos también y clasificarlos, porque entiendo que estarán aquellos que compran Natura porque son productos sostenibles y otras personas que compran Natura porque sí, digamos. A partir de identificar. Ya tenemos que tratar de entender en esas percepciones cuánto opera la caracterización, esos valores de la marca, particularmente lo vinculado con la sustentabilidad y lo demás. ¿Está bien? Sí. Digo, para ir encontrando elementos que nos interesan para distinguirlos, porque si no... Sí, es que en verdad, en el título lo que yo puse es estrategia de impacto positivo, 2 puntos, el desarrollo de una marca sostenible en la industria de cosmética y su influencia en la percepción que el consumidor de perfil ecológico, o sea, no el consumidor, o en este caso el cliente en realidad sería, ¿no? El cliente de la marca, o sea, no me importan los que no tengan perfil ecológico, sino quiero puntualmente dirigirme al de perfil ecológico, por eso después hago la clasificación de los diferentes consumidores o diferentes clientes, tienen sobre la marca. A mí personalmente me interesa mucho poder analizarlo también en ese lugar. Entiendo que tal vez me estoy metiendo con mucho, analizar de un lado, analizar del otro y tal, pero creo que, o sea, me interesaría mucho justamente encontrar como ese punto en el que se une lo que la marca dice y espera conseguir o transmitir en su imagen a sus clientes y lo que los clientes terminan digamos, recibiendo o generando, digamos, la imagen que terminan generando sobre la marca. Me parece muy interesante, pero, ahora tal vez... ¿cómo decís que pero es un a partir montón? De lo que vos comentás, yo creo que el foco está puesto en el destinatario, en las percepciones, en la descripción que vos harás de la marca. Vos vas a hacer una descripción, vas a explicar su ecosistema de marca, vas a explicar su sistema valórico, esa identidad que la caracteriza, o por lo menos... y cómo la marca se define ante sus clientes, prospectos, leads y lo que sea. Pero esto va a ser menor frente al trabajo que vos vas a tener que hacer vinculado con las percepciones, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, no vamos a describir con detalle las campañas de la marca. No vamos a describir y explicar cómo funcionaron las últimas campañas en los últimos 2 años. ¿Se entiende? Claro, pero sí tenía ganas de analizar a fondo las diferentes acciones en tanto a categorizarlas. Es muy difícil, Nicole. Si vos querés hacer esto y aquello, tenés que darte un tiempo prolongadísimo. La verdad te diría que tendrías que elegir o emisor o destinatario. Te sugiero vivamente que vos tenés las condiciones para hacer uno o el otro, pero hacé uno. Los dos, me parece que hay un tema de razonabilidad en el marco de los tiempos de la maestría, de tus tiempos personales. No lo veo posible. En general no lo hacemos. Sí describimos en general ese sistema de valores que la marca a través de diferentes acciones. Entonces es un breve raconto, son 2 párrafos de las últimas acciones, grandes campañas, y haces, estableces algunos descriptores que
bueno, de algún modo completan el sistema de valores que la marca a través de su website, a través de sus mensajes institucionales, a través de lo que informa la bolsa, dice que es. ¿Me expliqué? Pero hacemos eso y nos dedicamos a las percepciones. O por el contrario, ¿está bien? Hacemos algo muy, muy, muy chiquitito sobre las percepciones, porque es muy difícil hacer un trabajo cortito y breve de las percepciones para dar cuenta de las percepciones. ¿Me expliqué? Sí. Tiene una densidad que para poder expedirse, para que vos llegues a alguna cosa, algunas consideraciones finales, no me parece ajustado a una realidad de maestranda, desconozco tu realidad personal. Pero permitime que conjeture con una vida social, relacional, laboral, y como además ya lo dijeron varios grandes filósofos que ha tenido este país, en la vida pasan cosas. Entonces después tenemos algunos problemitas, ¿me expliqué? Lo que resultaba fácil no termina siendo tan fácil. Sí, a ver, yo creo que, visto y considerando la maestría que estoy cursando y mi desarrollo profesional, tal vez más llevado a lo práctico, entiendo que lo que a mí, si bien mi parte más como interna me impulsa a querer entender al consumidor, digamos, entender cómo funciona, cómo la mente y eso, porque a mí me tira mucho ese lado tal vez más sociológico, psicológico, lo que sea, la realidad es que profesionalmente creo que me va a servir mucho más poder hacer un análisis más duro, digamos, de lo que es las diferentes acciones, cómo se llevan adelante, clasificarlas, categorizarlas, ver los resultados, la comunicación y tal, que la otra parte que me encanta y me apasiona, pero entiendo que tal vez sea para otro momento y que en este caso. Yo diría, Laura, cerramos con esta propuesta, le hacemos firmar, le mandamos un formulario y que lo firme, porque viste cómo es ella, por ahí se retracta y después mañana te manda otra cosa. Pero Nicole, estoy de acuerdo salvo en el término resultados. Dijiste, me gustaría ver las acciones, entender los mensajes y lo demás. Cuando dijiste los resultados, ahí se me hace más compleja la situación, porque vos tenés acceso a todos esos datos. Yo creo que podría llegar a tenerlos, pero si no llegas a ser, pero tal vez es demasiado. Sí. No, digo que resultados de las acciones. ¿Qué son resultados de las acciones? No, me refería a impactos más representados en números, tal vez en ventas, en estadísticas, digamos, pero tampoco, o sea, me puede llegar a interesar meterme por ahí, pero principalmente me gustaría más el análisis concreto de cómo se llevan adelante esas acciones, cómo poder llevarlas adelante y cómo comunicarlas, que me parece que es primordial. Entonces es estudio de caso, Laura, ¿estamos de acuerdo? ¿Eh? Y habría que circunscribir la ventana temporal de análisis, Nicole. Es decir, porque vos vas a estudiar un tiempo, un espacio en esta geografía, la marca comunica de este modo, y tratar de extraer de allí una serie de categorías que te resulten útiles. Del campo de la mediología hasta el campo del análisis de contenidos y análisis del discurso. ¿Está bien? Ahora, tenemos que darle una vueltita más, de todas maneras, Nicole, porque esto es una maestría en marketing digital y negocios por internet. Vos trabajás con la primera parte, marketing digital, lo tuyo. Si lo tenemos que hacer caber en algún lugar, lo tenemos que hacer caber en la primera parte, marketing digital. Así que tenemos que darle una vueltita para que lo que expresemos resulte realmente propio de un proyecto en el campo del marketing digital. ¿Me expliqué? Por ejemplo, lo que vas a analizar son las estrategias. Sí, eso, mi idea es tomar las diferentes estrategias que realiza la marca, también acciones estratégicas que realiza la marca, poder clasificarlas en
ambientales y sociales, porque son las dos ramas que yo veo de las estrategias, y a partir de ahí ver cuáles son las características, cómo se llevan adelante, cómo interactúan entre sí, porque están muy conectadas unas con las otras. En el ecosistema digital, a eso voy, en el ecosistema digital, ¿me expliqué? Sí. Eso, en estrategias de marketing, en podrían no ser estrategias, podrían ser acciones, porque estrategia significa que vos vas a tener la capacidad de inferir estrategias a partir de lo que ves como acciones, que son campañas, que son posicionamientos en los medios, ¿me expliqué? Ahora, vos no vas a acceder la estrategia. Tal vez sí, puede ser que tengas a alguien en la compañía que en esos planos realmente estratégicos, que a lo mejor no se determinan en el país, te cuente o te dé acceso a lo que realmente es una estrategia. Lo que vos vas a poder leer, observar, son acciones. Y no todas. No somos exhaustivos, no vas a pretender dar cuenta de todo lo que ocurre en esa ventana temporal, simplemente de algunas cosas que ocurren en esa ventana temporal. Por ejemplo, con Rafael circunscribimos plataforma, tiempo, etcétera, etcétera, porque no somos exhaustivos, no podemos mirar todo lo que pasó con el fenómeno de los 100 días sin miedo y todo lo demás. Era el caso de Rafael. ¿Me expliqué? Tan complejo como lo tuyo en el sentido de las percepciones. ¿Está bien? Entonces lo fuimos acotando. ¿Está bien, Nicole? Claro, o sea, entiendo que lo que me estás diciendo entonces es que al final, por ejemplo, utilizar materiales reciclados para el packaging o los envases y tal, no es en sí lo que tendría que analizar, sino, o sea, sí, pero en realidad, ¿cómo eso después se lleva al ámbito digital? A mí lo que me interesa es el mensaje, cómo circula en el ecosistema, cómo es posicionado por la marca y cómo circula en el ecosistema digital. Eso es lo que me importa. El packaging a mí no me preocupa. Sí me puede interesar el outboxing como estrategia, como parte, una operación, propuesta para... ¿Me expliqué? Es parte del... Entonces estamos hablando de mensajes de la marca en el ecosistema digital. Cómo se posicionan y cómo circulan. Aquellos mensajes vinculados con esta característica particularísima que tiene que ver con la sustentabilidad, los rasgos claramente, ¿me expliqué? Aunque casi todo lo que hace la marca tiene que ver con eso, no sé, a lo mejor encontrar algún descriptor que te permita limitar aún más el objeto de estudio y que no sea un tan grande el universo de mensajes, ¿me expliqué? Ya lo circunscribimos por el tiempo que vamos a tener abierta la ventana y por el tipo de soporte. A lo mejor no va a ser todo el ecosistema digital. Va a ser, como estoy siendo algo exagerado. Imagínate que los mensajes en este momento están siendo posicionados en Twitch. Bueno, puede resultar de interés porque, bueno, nos interesa particularmente ver cómo las marcas están corriendo dentro del ecosistema a ventanas y plataformas novedosas, entre comillas. ¿Me expliqué? Sí, te lo estamos diciendo de a poquito, Nicole. Tu idea es muy buena, pero hay que recortarla. Tiene que quedar así, mira, chiquitita así, y vinculada con la maestría. ¿Está bien? La idea es buenísima. La estamos tratando de meter en la maestría y recortando para que te resulte posible. ¿De acuerdo? Sí, ok. Bueno. Nos disculparás, tenés todo el domingo para disculparnos, el lunes para disculparnos, ya cuando el martes regrese ya nos perdonaste. Bueno, hablando de eso, nos vamos a una pausa. Cuando volvemos tenemos que avanzar un poquito, así que avanzamos. Por favor, vengan, vuelvan en 10 minutitos, son y 38, más o menos menos 10, retomamos y avanzamos, ¿sí? Bárbaro, gracias. Genial.
norte sigue siendo el norte. Tienes razón. Bueno, vamos a avanzar un poquito con dos, con dos temas. Hay algo que yo les empezamos a introducir hoy en las conversaciones, que es el cómo, ¿no? Es decir, lo que estamos buscando es un qué y un cómo. El quién lo sabemos. Son cada uno de ustedes involucrados personalmente y de manera individual. Por lo tanto, lo que nos queda es el qué y el cómo. El qué estamos bastante más cerca hoy de lo que estábamos hace un mes atrás. Ustedes ya tienen un qué. Por supuesto, lo iremos ajustando. Esto es iterativo, pasaremos muchas veces. De pronto habrá gente que encuentra alguna dificultad, un desafío, algo desafiante que no pueden superar, pasa. Puede ser que hayan recibido la promesa de que les van a dar los datos y no se los dan. Podría ser que Nicole cambie de opinión. Esas cosas que se suelen dar en la vida. Es decir, esas cosas realmente pasan. Entonces, pero sí tenemos una primera aproximación del qué. Acerca del qué vamos a hacer, cada uno de ustedes, creo, díganme por favor, al menos con la cabeza, con un así o así, si estamos en lo cierto. Cada uno de ustedes tiene un qué. Parecería que está más claro qué quieren hacer, qué es lo que podemos hacer. Bueno, les agradezco se van sumando gente con cierto respeto. Alguno que... Milagros, antes de que se le caiga la mandíbula, hizo un gestito así de costado como para señalar. No puede sacar la mano porque se le cae la mandíbula. Pero entonces, el qué, ya estamos un poco encaminados. Cuando decimos el qué, también estamos diciendo que hemos hecho algo por los objetivos. Digo, hemos hecho algo por el objetivo general, que no es más que el título reversionado, reformulado, es un giro retórico que lo expresa en términos de objetivo y de pregunta de investigación. Y tenemos en algunos casos algunas preguntas, algunos objetivos específicos. Ahora, estas preguntas y estos objetivos específicos lo que están indicando es que ya estamos entrando en el cómo. Es decir, cómo miércoles tenemos que proceder para llegar al objetivo final. Dicho de otra manera, ¿cuál es nuestro proceder? Nuestro proceder posible. Blanca ya sabe que tiene que ir a la puerta del Luna Park para hacer entrevistas ya sabe que eso tiene consecuencias de dedicación de tiempo, de esfuerzos, de interpretación, de diseñar un instrumento, de ir con ese instrumento a los efectos de revelar la opinión, la posición, las percepciones que tienen. Listo. Entonces ya vamos entrando en el cómo, poco a poco. Lo que voy a exponerles ahora en minutos, en la primera parte de esta segunda parte, tiene que ver con eso, tiene que ver con el cómo y reflexionar acerca de este cómo en términos lo más prácticos posibles, a los efectos de que podamos discutir rápidamente esa relación entre objetivos y actividades, ¿no es cierto? Es decir, al fin y al cabo, los objetivos demandan una acción, demandan una actividad de parte de ustedes para responder a este objetivo, para alcanzar este logro intermedio, para conocer esta audiencia, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tendré que hacer una encuesta, tendré que hacer entrevistas en profundidad, tendré que leer bibliografía, tendré que hacer algo. Y entonces es muy importante empezar a resolver el cómo, reconociendo lo que venimos discutiendo, esta relación estrechísima entre título, objetivo y pregunta de investigación, una relación que la venimos trabajando y elaborando y que seguiremos trabajando y afinando. A partir de esto, por supuesto, de este objetivo se decantan una serie de objetivos específicos. Por ejemplo, podría ser que como objetivo específico intermedio para lograr
el objetivo mayor, yo tenga que identificar y caracterizar el público objetivo. Listo. Al interior de un territorio, considerando una segmentación poblacional, sociodemográfica. Entonces, eso sería un objetivo intermedio, específico, concreto. Es un hito intermedio, camino a la gran meta. Un logro que, por supuesto, está vinculado a otros logros que en paralelo tenemos que hacer. Entonces allí ustedes tienen una serie de ejemplos de objetivos específicos que podrían estar en los trabajos de ustedes. Por ejemplo, caracterizar las compras durante un periodo, por canal, diferenciando por canal, por medio de pago, por tipo de retiro o recepción, si es por pick-up, si es retiro en operador, si es lo que sea. Esos son ejemplos de objetivos específicos. ¿Está bien? Bueno, todo esto es en lo que tenemos que poner ahora énfasis. Es decir, yo lo señalaba antes de la pausa, ¿qué miércoles tenemos que hacer para alcanzar el objetivo mayor? ¿Cuáles son esas actividades que vos vas a tener que hacer? Bueno, las actividades se deducen de estos objetivos intermedios. Cuando yo digo caracterizar la relación del público con la marca, identificar las diferencias, teniendo en cuenta frecuencia, motivación, expectativas, bueno, estoy diciendo, de algún modo, estoy sugiriendo que me va a hacer falta instrumentos, herramientas, recursos, dedicación, actividades para poder responder ese objetivo específico. Esto demanda muchas veces intersectar una investigación de escritorio, es decir, leer capítulos, papers, artículos, leer informes corporativos, leer informes de cámaras, sentarme en el escritorio y estudiar textos. Al fin y al cabo es eso. Estudiar textos de diferentes fuentes, de diferentes orígenes, con diferentes finalidades. Al mismo tiempo, tendré que hacer probablemente un trabajo de campo. Ninguno de los trabajos que nos estamos proponiendo pueden hacerse sin un trabajo de campo. Ese trabajo de campo, por supuesto, puede concernir, y lo hace así generalmente, o encuestas o entrevistas en profundidad, y muchas veces la combinación de ambas. Es decir, que además de leer, reseñar y empezar a entender a partir del texto producido por otros, insisto, un informe de la Cámara, un informe de la corporación, un informe del gobierno, una bibliografía, un libro, un capítulo de un libro, artículos de diferentes fuentes que pueden estar en revistas con referato, que están en la biblioteca, con artículos en internet. Es una investigación de escritorio. A eso le vamos a sumar encuestas y entrevistas en profundidad, a veces entrevistas en profundidad sin encuestas y a veces encuestas sin entrevistas en profundidad. Es verdad que la mayoría de las veces que hacemos encuestas también hacemos algunas entrevistas en profundidad. Es difícil, es raro ver que se hagan encuestas sin alguna entrevista en profundidad. ¿Por qué? Porque muchas veces las encuestas sirven para describir una posición, una mirada, una perspectiva, una opinión por parte de alguien en términos mucho más cerradas y son más bien descriptoras que fuentes que explican las razones por las cuales, las motivaciones que llevaron a, que explican los procesos. Es muy difícil en una encuesta obtener información acerca de cómo se tomaron decisiones. No es imposible, no lo es, claro que no. Ahora, es más bien descriptiva. Cuando la entrevista en profundidad, una entrevista que es del orden de lo coloquial, aunque tiene requisitos que la separan de una conversación informal, que no es una conversación informal, es una entrevista en profundidad, una entrevista que puede durar del orden de los 20, 30 minutos,
que tiene entre 6 y 12 preguntas, a esta altura 10 preguntas es enorme para una entrevista en profundidad, enorme. Una entrevista en profundidad puede tener 6, 8 preguntas, tendrán algunas repreguntas, después lo veremos más adelante. Pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una investigación de escritorio y un trabajo de campo. Y ese trabajo de campo, yo lo repito para que estos términos, estas categorías, estas formas de expresarnos le vayan entrando a cada uno de ustedes y los vayan adoptando. Tenemos una investigación de escritorio y un trabajo de campo, y en ese trabajo de campo podemos encontrar encuestas y o entrevistas, entrevistas y o encuestas. Esta, para tener idea a qué estamos apuntando a crear un puente entre los objetivos que empezamos a determinar uno a uno, esos objetivos intermedios, esos objetivos específicos, muy concretos, con una actividad, una o varias actividades. Por ejemplo, definir el skincare natural y orgánico, a lo mejor demanda estudiar bibliografía sobre skincare natural y orgánico, y con eso me es suficiente. Mientras que indagar sobre las principales expectativas de los consumidores para no sé qué cosa, a lo mejor demanda investigación de escritorio, encuestas y entrevistas en profundidad. Es decir, para cada objetivo, debajo de cada objetivo subyace una pregunta de investigación. Para responder a esa pregunta, ¿qué tengo que hacer? Esa es la tabla que tenemos que construir. Al fin y al cabo, si nosotros podemos definir qué tengo que hacer para resolver esa pregunta, resolver ese enigma, resolver ese desafío que está debajo del objetivo, definir el skincare natural y orgánico. Estoy dando un ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer algo. Si yo logro descubrir para cada objetivo específico qué tengo que hacer, escuchen bien, habrán tenido una tabla que define en gran medida lo básico del método. Famoso método, que no es poca cosa. Dicho de otra manera, estaría avanzando en el cómo. ¿Cómo? Que es muy importante. Hasta ahora trabajamos el acento puesto en el qué. Empezamos a construir el puente con el cómo cuando empezamos a hablar de objetivos específicos debajo del objetivo. Empezamos a hablar de preguntas específicas, desagregando esa pregunta mayor, orientándonos a pensar un objetivo específico con una pregunta. Estamos teniendo, al fin y al cabo, en la tercera columna, esa famosa actividad, esas acciones que yo tengo que hacer para acercarme al logro final. Lo que ustedes tienen que presentar al final de este taller, es al fin y al cabo un anteproyecto de trabajo final. En el próximo taller, ustedes pasarán del anteproyecto al proyecto. Sea un estudio de caso, sea tipología proyecto, sea tipología modelo de negocio, plan de negocio, sea lo que sea, en este taller ustedes salen con un anteproyecto. Es decir, este anteproyecto se define por una tipología, es un estudio de caso, tiene una temática bien especificada, tiene un objetivo, pero también tiene objetivos específicos. Ya a esta altura del anteproyecto yo tengo que tener una lista de objetivos específicos, y por cada objetivo específico tengo fuentes. Supongamos que el objetivo específico yo lo tengo que resolver con investigación de escritorio. Bueno, esa investigación de escritorio es lectura, lectura de fuentes distintas. Insistimos, un libro, un capítulo, un artículo publicado en una revista con referato, un artículo en internet, no sé. Diferentes fuentes de documentos. Muchas veces son documentos con datos, documentos ensayísticos, documentos bibliográficos, documentos testimoniales, pero documentos, no un texto. Me siento en el escritorio y estudio. La mayoría de esas fuentes pueden definirse como fuente secundaria o fuente primaria. Primera, muy básica definición.
La fuente primaria es aquella que proporciona una información original e intacta. Es decir, que no contiene la opinión de terceros, que no contiene el análisis hecho por otros. Por ejemplo, si yo accedo a los resultados de una encuesta, los resultados. Esos resultados pueden ser para mí fuente primaria. Ahora, si yo accedo y voy a utilizar en mi trabajo final lo que otros elaboraron como síntesis de los resultados de esas encuestas, si yo lo que voy a usar es lo que opinaron, analizaron críticamente otros acerca de los resultados, eso es fuente secundaria. Dicho de otra manera, si yo accedo a una observación directa sobre los datos, sobre un fenómeno, sobre una realidad, los datos de una encuesta, los datos de una entrevista en profundidad, es decir, preguntas y las respuestas, nada más que eso. Eso es fuente primaria. Si además de tener las preguntas y las respuestas de los respondientes, yo tengo una opinión y lo que yo voy a utilizar es la matriz de análisis, la opinión sobre ese resultado de las entrevistas, eso es fuente secundaria. Por supuesto que hay múltiples ejemplos, pero básicamente, si yo dijera los datos de una entrevista en profundidad, que esa es una fuente primaria, aún si vos no lo hiciste, aún si lo hizo otro, pero son los datos de una entrevista en profundidad, es decir, pregunta y respuesta. Ahora, si se trata del análisis, del resultado, de los comentarios, de la crítica, de esas entrevistas en profundidad, es una fuente secundaria. Es otro el que ya interpretó, ya otro manipuló de algún modo la manipulación intelectual, la especulación intelectual. No estamos hablando de una manipulación que no sea sana intelectualmente. Estamos hablando de una manipulación de datos como cualquiera. Todos tenemos sesgos. Si interviene la interpretación de otro, si está el comentario, la opinión, el análisis de otro, y lo que yo uso es ese análisis, ese comentario, eso es fuente secundaria. Por ejemplo, si yo utilizara, si alguien me brinda todos los mensajes emitidos por la marca y están recopilados en un informe, los mensajes, sin opinión, sin interpretación. Es decir, estamos hablando del dato puro, original, concreto, que no está interpretado, que no está manipulado. Es una captura de pantalla. Eso es fuente primaria. Ahora, si yo lo que estoy tomando es el informe de la agencia de publicidad y estoy citando a la agencia de publicidad informando críticamente el resultado de la campaña, eso es fuente secundaria. ¿Está más claro? Sí. Hay muchas formas de verlo, pero ejemplos que yo les acabo de dar y ejemplos múltiples que pueden encontrar aquí o allá. Hay una derivación, fuente secundaria, es un término grueso, podemos detectar tal vez una desagregación mayor entre secundaria y terciaria, no lo vamos a hacer hoy. En el futuro, en algún momento, lo vamos a hacer. Pero básicamente hay que saber que si nosotros tenemos la entrevista en profundidad, preguntas y respuestas, y usamos eso como dato, eso es fuente primaria, si utilizamos el comentario, el análisis, la interpretación de esos resultados, eso es fuente secundaria. Si utilizamos las capturas de pantalla de una campaña, eso es fuente primaria. Si utilizamos el informe de la agencia de publicidad que nos dice cómo se interpretan esas capturas con los likes y los unlikes, con los tweets y los retweets, bueno, eso es una interpretación, o hay otro que no soy yo que está interpretando lo que sucedió. Si yo cito a la agencia de publicidad, es una fuente secundaria. Dicho esto, vamos a retomar un poquito
¿Por qué es importante para nosotros? Porque nosotros, al fin y al cabo, tenemos que demostrarle al comité académico de la maestría que tenemos un qué y que tenemos un cómo. En la medida en que no tengo el cómo, no tengo proyecto. En la medida en que yo no tengo un cómo hacerlo, el comité académico no me va a autorizar a pasar al segundo taller. Es decir, si yo no empiezo a demostrar, a evidenciar que vos ya estás imaginando cómo vas a hacer ese trayecto, no te va a autorizar a continuar. Si vos no estás ya presupuestando la dedicación, el esfuerzo, pasando de la intención a algún tipo de evidencia que demuestre que lo podés hacer, esto que conversábamos hace unos minutos con alguno de ustedes, que lo podés hacer no en términos de competencias y de intelectualidad y de capacidad para hacerlo, simplemente hacerlo en el marco de la maestría. Hacerlo en el marco de la maestría. ¿Qué significa en el marco de la maestría? Por supuesto que tiene que estar en el alcance de los temas, de las temáticas, de las finalidades que tiene la maestría. Pero además, hacerlo en el marco de la maestría significa hacerlo en los tiempos de la maestría. Significa que 6 meses después, escuchen bien esto, eso significa que 6 meses después de terminar de cursar, estén en condiciones de depositar su trabajo final para empezar a recorrer el andarivel de la defensa, mejor dicho, de la evaluación de jurados, mejor dicho, de encontrar los jurados apropiados para evaluar tu trabajo final, que ese jurado lo lea, haga la crítica, Sol que estaba tan interesada en el procedimiento. Fíjate, vos tuviste que tener todas las autorizaciones, seguiste trabajando, segundo taller, aparece el tutor o tutora, trabajan mancomunadamente, en forma conjunta, 6, 8 meses, en algún momento tenés hitos de validación, el tutor o la tutora te va habilitando, seguí que vas bien, y te hace la crítica, y te hace la devolución, y vos corregís, y reiterás, y avanzás, y en algún momento la tutora o el tutor te dice, ahora sí. El ahora sí significa que lo podés depositar, que ese texto, que ese trabajo final, puede ser leído por terceros que no saben nada del tema, en el sentido de son referentes de la temática, pero no saben nada de tu texto, no tuvieron otro texto anterior, no tuvieron la posibilidad de verte evolucionar. No es que vienen leyéndote, te van a leer por primera vez y por única vez. Con lo cual, es la bala de plata. Tu texto que es depositado, no están ahí ellos enfrente tuyo para interactuar. No. Ellos lo primero que van a hacer es leer y dictaminar. ¿Está en condiciones de defenderse o no aún? Revíselo, corríjalo, lo que se llama un predictamen. Eso pasa en el 90% de los casos. El jurado dice, oiga, mire, en realidad usted sería conveniente que podría usted hacerlo, aún así está autorizado a defenderlo. ¿Eso qué significa? Que te conviene que, aunque no te estén pidiendo que les presentes nuevamente, tenés que corregirlo, porque cuando vayas a la defensa te van a preguntar. No corregirlo en el texto, corregirlo acá para poder defenderlo desde ese lugar crítico que tiene. Y después ir a la defensa. Fíjense el recorrido. Se interpreta que estamos hablando. Estamos hablando de un texto que va a ser leído por terceros. Entonces, sujeto, verbo y predicado. Alguien me preguntó hace pocos meses atrás, ¿y por qué la puntuación? Es que en el PowerPoint no lleva puntos finales cada frase. ¿Por qué tengo que poner yo, si los tips no tienen puntos? ¿Por qué? Esto es sujeto, verbo y predicado, y hay signos de puntuación que hay que usar. Perdón, pero lo estoy diciendo a partir, estoy dando testimonio de una realidad tangible. ¿Me expliqué? Sujeto, verbo y predicado. Y párrafos que no tienen más de 8 o 10 líneas, y hay que hacer el taller de redacción. Ahora, yendo a lo nuestro, concretamente a lo de hoy, lo que necesitamos es desagregar ese objetivo en objetivos intermedios. Cada uno de esos objetivos intermedios nos va a dar lugar a acciones, a actividades, a labores, a tener que hacer algo para
alcanzar ese objetivo. Decíamos, por ejemplo, indagar acerca de los públicos, caracterizar los públicos, ¿eh? Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que leer informes, tengo que hacer una encuesta, tengo que hacer entrevistas, ¿qué miércoles tengo que hacer? Esa es la tabla que yo tengo que responder hoy. ¿Me expliqué? Bien. Además, como si fuera poco, ustedes tienen una guía muy potente, tienen guías muy potentes. Por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer ya ahora, además de la carátula que les planteó Laura? O sea, no vuelvan sin carátula y el archivo sin nombre y apellido, porque ni empezamos a abrirlo, ¿eh? Ni hacemos clic para abrirlo. Así que el archivo va con nombre y apellido. ¿Eh? TFM, versión fecha, Isabela Bonilla. Listo. Ya está. No lo sea así, Isabela, chao. No lo abrimos más. ¿Está bien? Entonces, por favor, identifíquenlo. Carátula. Además de la carátula, ya puedo ir por algo más. Tengo una guía para la presentación de proyectos ante el comité académico. Laura, ellos tienen ya las dos guías, ¿verdad? Esto está totalmente guionado. Yo le pregunto para que ella diga que sí y que alguno salte y diga, no lo recibí. Sí, tenemos todo. Ya lo tenemos. Gracias, Sol, muy amable. Estoy esperando que salte alguien, pero como ustedes no son confianzudos, están mirando a ver si la tienen, ¿no es cierto? Está bien, sigan buscando. Les damos, yo estiro 30 segundos más, así ustedes la encuentran. No, sí. Ya las encontraron, ya las reencontraron. No, y además lo pasaste la otra vez, ¿te acordás? No, sí. Bueno, o sea que vos lo tenés a mano, Susana, las dos guías. La guía para la presentación. Lo mandó Laura, ¿no, Laura? Ah, ya hay un punto de interrogación. ¿La mandó Laura? No. Eso significa que va a mirar en el correo. A ver, enviada por Laura, sent dos puntos y va a tratar de encontrar. Laura. En síntesis, tienen que leer esa guía para la próxima vez y empezar a escribir lo que se les pide. Listo. Así de sencillo. ¿Y qué necesitamos? Una tabla con objetivos, una pregunta, giro retórico respecto de ese objetivo, y empezar a escribir en la tercera columna las actividades. Acá voy a tener que estudiar. En una próxima, además de decir acá voy a tener que leer, empiezo a precisar, voy a tener que leer qué cosa. Entonces, cuando yo digo, voy a tener que leer el último report de la Cámara de Comercio Electrónico de Ecuador, versión 2022, fíjense qué interesante, ya copio y lo pego en bibliografía. Ah, o sea que en realidad de la tercera columna yo además saco la bibliografía. ¿Vamos de nuevo? No, clarísimo. En el cómo, o sea, en las actividades, que es el cómo voy a hacer, en esta primera instancia detallamos que hay que leer, no que hay que leer, si hay que leer o qué hay que hacer, y en la próxima ya vamos a poner qué hay que leer y lo sumamos a la bibliografía de nuestro trabajo. Yo te estoy compartiendo la pantalla de nuevo, de la tabla, de tercera columna, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer, macanudo. En la siguiente, además, hay que tener la precisión de qué tenés que leer. Y eso va de a poco, por supuesto, porque la maestría ustedes la están cursando. Entonces el mes que viene, o el mes siguiente, o el mes después, van a tener a alguien que les diga algo sobre una bibliografía que les puede resultar útil, y que todavía no descubrieron. O ustedes, muy inteligentemente, este fin de semana largo, le van a escribir un correo electrónico al profesor que ya tuvieron en la materia, y le van a preguntar, che, sobre este tema, ¿tendrías algo específico? Porque me pareció cuando vos explicaste este microcaso que a lo mejor podría... ¿Me expliqué? Ustedes son gente inteligente. Entonces saben que la murmuración es algo muy importante, porque además le dejas ver a la profesora o al profesor tu interés por una temática que está relacionada con lo que ellos hacen. ¿Y eso qué significa? Ya le está brillando los ojos a más de uno.
¿Eso qué significa? Que ese profesor o esa profesora ya está sabiendo de tus intereses. Cuando tal vez el comité académico le consulte si quiere ser tu tutora o tutor, ya está sabiendo. Ya está sabiendo de tus intereses. ¿Me estoy sabiendo explicar? ¿Se está entendiendo por dónde va? Roberto, sí, totalmente. Se entiende. Tengo una pregunta. Tus ojos brillando, Blanca. Yo ya vi que, a pesar de los anteojos antirreflex, se notaba el brillo, atravesaba el antirreflex. Tenía una pregunta porque estoy viendo la guía ahorita. Y no, o sea, ahí recomiendo. ¿Ahorita significa que no la vio antes? No, o sea, sí la he visto, pero la volví a ver. Ya la tiene de memoria. Ahora la está revisando de nuevo. En este momento. De la clase. ¿Cuál abriste? ¿Cuál abriste, Blanca? Estoy en la de elaboración del proyecto. Guía de elaboración del proyecto. Y en el cuadro hay una columna que dice técnicas de procesamiento y análisis. En ese aspecto. Eso va después. Esa va después. Yo ya te la mostré también en pantalla. Lo vuelvo a hacer. Es solo la de las tres preguntas, que las de las tres columnas de la presentación específica. Esa, ok. Es esta. Esa, exacto. Esa tabla es esta. Sí, exacto. Yo te estoy proponiendo que empieces por esta otra. Ok, objetivos. Bueno. Vas a recibir el PDF, Blanca, ¿no? No hay problema. ¿Bien? Perfecto. Yo estoy hablando de una tabla en la cual. Una tabla que es de transición, es de transición, es para ir camino a. ¿Vos qué tenés que hacer? Tengo que poner objetivos específicos, intermedios. Listo. Que me van mostrando el camino, qué tengo que saber, qué tengo que aprender, acerca de qué tengo que saber. Esos logros intermedios, ¿está bien? Que al fin y al cabo representan un camino, un trayecto. Algunos vas a poder caminar con un pie en uno y otro pie en el otro sendero. ¿Me expliqué? ¿Por qué? Porque vas a poder avanzar en más de un objetivo al mismo tiempo. Listo. Vas a poder hacer una entrevista y seguir leyendo bibliografía, no sé. ¿Se entiende? Entonces, sí. Pero lo que necesitamos es primero que vos empieces a imaginar esta tabla anterior, que es una tabla. Es una tabla en proceso que luego va a desaparecer, pero que te permite, mirá qué cosas importantes. Te permite cada objetivo específico. Ta, 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 ta. ¿Qué representa en términos de pregunta problematizadora? Es decir, ¿cuál es la pregunta que subyace detrás de esto? Las preguntas tienen una ventaja, Blanca. ¿Sabes qué? Es muy importante la pregunta porque. Te obliga a un determinante. Es decir, por ejemplo, ¿cómo no es igual que qué? ¿Cuáles no es igual que cómo? Entonces, cuando vos ponés caracterizar como objetivo, ¿no es cierto? Caracterizar los públicos, no sé qué cosa. ¿Está bien? Listo. Entonces vos en la pregunta, en la segunda columna, de esta tabla de transición, en esta tabla de proceso, la segunda columna la tenés que poner en forma de pregunta. Y la pregunta que te obliga a decir, por ejemplo, ¿cuáles son las principales características? Entonces vos ya tenés claro que no es cómo las adquirió, no sé, no es dónde las adquirió, no es de qué modo las adquirió, ¿me expliqué? Es cuáles son las principales características, y punto. No es ni cómo, ni dónde, ¿se entendió? Entonces la pregunta, ¿viste? Te va cerrando. Te va obligando a que hagas esto y no otra cosa. ¿Entendés? Eso es importante, ¿eh? Porque lamentablemente vos sos una persona seria, pero los demás que están acá presentes, salvo Laura, entonces por ahí se derivan, ¿viste? Que el objetivo les da lugar a pensar que pueden hacer el cómo, el dónde, ¿viste? Como a Nicole, que quiere hacer emisor, receptor, quiere hacer todo. Entonces vos tenés que recortar. Entonces en la segunda columna vos ponés la pregunta. Y te queda, ¿cuáles son? ¿Se terminó?
es cuáles son, no es ni cómo, ni dónde, ni dónde. Listo, ya está. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, claro. Te supe explicar, perdón. ¿Sí? Ok. Entonces, toman esa guía y empiezan a hacer lo que les pide la guía. Por ejemplo, Blanca, ¿qué te pide la guía? Después de la carátula, ¿qué te dice? Después de la carátula dice, está lo de el resumen del proyecto, la justificación, el planteamiento del problema. Y bueno, los objetivos, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Los objetivos específicos y el general. El resumen no nos debería preocupar demasiado, aun cuando algunos han empezado a desarrollarlo con cierta profundidad, ya pueden tener una idea más precisa, ya pueden empezar a tirar algunas líneas, de algún modo es el brief que estuvieron escribiendo y desarrollando estas semanas, pueden empezar a tratar de sintetizar en una forma de resumen el trabajo. ¿Está bien? Después del resumen, ¿qué viene? Justificación. Ah. ¿Qué es la justificación, Blanca? Dice, corresponde argumentar sobre los motivos que determinaron la elección del tema a tratar. Se debe hacer referencia a la pertinencia y relevancia del tema dentro del área de conocimiento que aborda la carrera cursada. Está diciendo muchas cosas. Sí. Está diciendo muchas cosas. Está diciendo, mira, se justifica en la medida en que esté dentro del alcance. Bueno, entonces esto pertenece a porque en realidad está en la actualidad de la agenda temática, del marketing vinculado con las marcas globales, no sé qué. Listo. También te da la posibilidad de que vos lo justifiques partiendo de tu posición. Tu posición argumentativa, tu posición ideológica, tu posición en términos de relaciones laborales. A mí me importa los efectos de que mi proyecto, en términos de evolución de desempeño laboral, esto a mí me sirve. Yo trabajo en esta compañía. A mí me resulta de interés a los efectos de progresar, pensando en un plan de evolución en términos de posiciones laborales. A mí me importa porque es un emprendimiento personal familiar y esto va a aportar significativamente. Es decir, me da la oportunidad para explicar de algún modo qué me lleva, cómo se justifica esto, qué interés tiene esto. Por ejemplo, Leandro, hablábamos hoy a la mañana de que es PYME. Listo, vamos por PYME. No es lo mismo que Coppel, que es una marca importante, marca corporativa que tiene tiendas, no sé cuántas tiendas tiene, Gabriel, no hace falta que nos diga, nos va a humillar. ¿Viste? Los mexicanos te tiran esa cifra, te dicen 1538 tiendas. No, pelota. Parece Brasil, no, es México, pero se parece bastante en lo numérico. Lo de Leandro está hablando de PYME, está circunscribiendo, entonces aporta en la medida en que efectivamente, no hay suficientes antecedentes. Ahora, eso no acaba ahí. El aporte de Leandro es, a partir de un caso en el sector PYME, extraer elementos que, traducido en consideraciones finales, puedan resultar de interés como aportación a futuro en casos que, por analogía, puedan interesarse a aplicar. Sí. ¿Me expliqué? ¿Se entendió, Leandro? En el caso de Gabriel, puede ser que se trate además de algo disruptivo en la propia compañía. Nunca se hizo que una marca nativa de factoría, no digo factoría, de diseño, porque puede no producir nada, Coppel, no puede no tener ninguna fábrica, puede estar fabricándolo en Bangladesh, pero digo, se entiende, puede ser disruptivo en la medida en que está proponiendo abrir las marcas propias a otras formas de última milla, de llegar con la ventana comercial a clientes a los cuales la marca, por otras razones diversas, que pueden explicarse después, no llega. ¿Está bien? Se justifica porque va a introducir una perspectiva nueva. Este trabajo final que propongo propone una perspectiva distinta a las que ya hay al respecto.
bueno, eso puede darse. Y esto nos lleva al último punto que me gustaría que empiecen a trabajar de a poquito, que es la bibliografía. Todos cabecean, eso significa que todos tienen una lista bibliográfica que no han mostrado todavía, pero que la tienen. Rafael, vos tenés tu lista bibliográfica, tenés tus 120 fuentes ordenadas. No, todavía no tengo una lista bibliográfica. Entonces, ¿qué tenés que hacer, Rafael? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Dijimos la otra vez. Investigar. El libro, el primer libro que me recomendó fue el de los riesgos. No me acuerdo el nombre ahora. Y después otros, por acá lo tengo yo. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que mirar el título. Mirar el título. Laura, eso lo dice fenomenalmente bien. ¿Qué hay que hacer para la bibliografía, Laura, con el título y lo demás? Vos que eso lo sabés, bárbaro. ¿Cómo es tomar los objetos? Y agarrás el título, tomás los objetos de estudio que tenés en el título, es decir, yo resalto, ¿no? O si lo tenés en un papel, redondeá aquellas palabras claves y de ahí vas a sacar cuáles son los objetos de estudio que necesitas y sobre cuáles tenés que buscar bibliografía, ¿no? Claro, como estuvimos haciendo en el Google Academic la semana pasada, la última clase. Exactamente, pero no lo hiciste. Lo hice ese día, pero después no lo volví a hacer, profesor. Bueno. Ya. Por eso, entre vos y Nicole no hacemos uno, No hay vuelta. Entre los que cambian todo el tiempo y después los que tienen que hacer, que se les dice que tienen que hacer y no lo hacen, esto no va a andar. Rafa, vos tenés dos trabajos fuertes con lo tuyo. Vos tenés dos temas importantísimos para vos. Vos tenés que construir un corpus, vos tenés que, ¿te acordás que dijimos, vamos a recortar plataforma, etcétera, etcétera? Tenemos que recopilar en esa ventana temporal todo lo que sucedió vinculado con ese fenómeno. Listo. Es un primer desafío muy importante para vos. Y segundo, tratar de indagar acerca de una bibliografía que es temática, que es muy específica, como la de cada uno de ustedes. Bueno, tenés que entrarle ahora, de a poco, pero tenés que ir ahora preseleccionando. El Google Academic es una forma de entrar. Entonces, esto hay que ir haciéndolo. En paralelo, yo les recuerdo que en la otra guía, no en la guía que estábamos comentando recién, en la otra guía, ustedes tienen por cada una de las tipologías un guión, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, en el plan de marketing, te dice, mirá, tenés que hacer análisis peste o pestal, lo que sea. Listo. Entonces, ese análisis, peste, pesta o pestal, ese análisis está desagregado. Cada uno de esos apartados los puedo convertir en objetivo para la tabla. Analizar la competencia. ¿Qué es lo que me dice? Analizar el público. Analizar el público. Por supuesto, con una... Algunos objetivos ya escribí, sí. Vos tenés que... Pero vos no tenés un plan de marketing. No. El plan de marketing es mucho más concreto. Vos tenés un desafío distinto. Para vos, ¿qué es lo tuyo? ¿Qué tipología es? En un estudio de caso. En la portada, que les pide Laura para la próxima vez, tenés que, además de poner el título abajo, tenés que poner estudio de caso. Listo. Sí. Y además tenés que leerte ese capítulo que estoy hablando de la otra guía, que no es la guía para la presentación de, sino la guía maestra, la guía de trabajo finales. Ahí vos vas a estudio de caso y ya lo copias y lo pones aparte. Es un PDF. Vos tomás las 8 o 7 paginitas que concierne estudio de caso. Les recuerdo que para cada tipología es. Se los recuerdo. ¿La tienen a mano esa guía? Es la otra guía. ¿Por qué no la abren? La repasamos un minuto.
Yo lo... Como leí un minuto, es importante para... Acá está. Creo. Muy bien. Entonces ahí ves que tiene plan de negocio, plan de marketing, estudio de caso. Proyecto, bien. Plan de marketing, una tesis. Ok, entonces anda a la página de estudio de caso. Sí. Entonces en estudio ahí de está. Caso, primero tiene, dentro de estudio de caso, tiene una página y media, no en la introducción, Rafael, sino después, adentro, cuando cada tipología está bien explicada. Así que esa caracterización, bibliografías básicas, bibliografía complementaria, sí. Vos tomás estudio de caso, como cada una de las tipologías, tiene una paginita y media de un texto. Viste que en una página y media sí. Te explica qué es estudiar un caso. Eso está bueno, porque ese texto, reparafraseado, interpretado, reelaborado con tus propias palabras, sirve para explicar lo que vos querés hacer. ¿Me expliqué? Sí. Es decir, cuando tenés que completar la otra guía, vos este texto te sirve porque te va recordando qué es hacer un estudio de caso y te permite describir tu trabajo final. ¿Me estoy sabiendo explicar? Sí. No quiero ser más concreto porque esto está siendo grabado y Verónica me garantiza que esto se edita, pero... confío en Verónica, pero no en los que le editan el video. Después me dice y lo corto. A Verónica sí, le confío. No confío a los que editan el video. ¿Viste? Así termina la nube dando vuelta a las cosas y los editores de video. Entonces, Rafael, ¿vos qué harías si esto no estuviese siendo grabado? ¿Tomarías el texto, esa página y media, sobre estudio de caso? Y te lo llevas a la otra guía. Y te sirve para elaborar a partir de ese texto. ¿Me estoy sabiendo explicar? Sí, de hecho dice que cómo sería la estrategia para realizarlo, cuál es la predominancia de lo cualitativo y no lo cuantitativo. Digo, leyendo por ahora, o sea, te describe bastante bien como un paso a paso. Los tipos de naturaleza que puede tener el estudio del caso. Entonces eso te obliga, ese párrafo sobre la naturaleza, te obliga a vos a definir cuál de las muchas naturalezas va a tener. Listo. Sí. ¿Entendés? ¿Se entiende, sí. Rafa? Sí, lo entiendo. Entonces vos tenés que navegar entre las dos guías. Porque después de ese texto de una página y media, Susana, ¿vos qué tenés? ¿Un estudio de caso? ¿O proyecto? ¿Qué era al final? Proyecto. Proyecto. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Tentalab. Eso lo recuerdo, pero no me acuerdo si al final había quedado estudio de caso o proyecto. Entonces vos proyecto, ¿qué tenés que hacer? Ir al capítulo proyecto de la otra guía, leer esa hoja y media, es una hoja y media, sí. Que tiene una síntesis brutal sí. En el sentido intelectual, es decir, realmente a pico y pala fue muy sintéticamente pa, medio, claro. Es la España después de los romanos, es decir, hay ladrillos junto a las piedras, ¿viste? Cuando vos vas a la... Es decir, sí. Listo, es muy sintético, muy concreto, muy sólido, usalo para describir sí. Tu trabajo. ¿En qué va a consistir tu proyecto? Bueno, lo que consiste todo proyecto. Lo está mirando. Proyectual, va a ofrecer, ¿está bien? Es decir, sí, aprenderse perfecto. Esa hoja y media de memoria no está mal. No, lo estaba leyendo, perfecto. Sí, muchas gracias. Esta posmodernidad donde nadie quiere aprender nada de memoria. ¿Bien? No, está perfecto. Muchas gracias, Roberto. Lo estaba leyendo. No. Y después, debajo de ese texto, debajo del texto que ustedes lean, hay bibliografía. Bibliografía que puede ser de interés, por ejemplo... No sé, en plan de marketing hay algunas cositas. No sé quién tiene plan de marketing. ¿Quién está leyendo la de plan de marketing? Yo tengo plan de marketing. ¿Vos estás en la página de plan de marketing? Sí, hay dos bibliografías básicas y tres complementarias.
¿Cuáles son, Mila? Las básicas son Marketing Plan, Template and Example, How to Write a Marketing Plan, de Gennadinic, y después de Kotler. Kotler Lane y Mola, Dirección de Marketing. Pues vos ya tenés elementos como para arrancar y esto. Eso no significa que no hagas eso mínimo que empezamos, abrimos como ventanita la última vez con el Google Scholar, ¿está bien? Empezar a mirar. En tu caso, Mila, ¿vos qué tendrías que intersectar? ¿Cuáles son, como decía Laura, cuando vos tomás tu título, ¿cuáles son los objetos que están ahí contenidos en tu título? Empresa avícola, PyME, plan de marketing. Esa listita corta, seguramente vos no sos como Rafael, sos mucho más aplicada que Rafael, trabajaste 15 días mirando la bibliografía, le dedicó Rafael, Mila le dedicó por lo menos 2 horas por día a mirar la bibliografía, y entonces ya tiene un poco más de bibliografía, plan de marketing y PyME, no es poca cosa. Digo, empezar a mirar no está nada mal, ¿está bien? Y después de la bibliografía, Mila, ¿qué viene después? Después de la bibliografía está la estructura y descripción de los capítulos y apartados. Porque en el caso de plan de marketing, si lo lees bien, si lo sabés leer bien esa estructura, si la lees correctamente, los objetivos te salen, pero así, de taquito. ¿Me expliqué? Sí, o sea, cada ítem tiene que responder al objetivo. Obviamente, introducción no es un objetivo. Está claro. Hay que leerlo, interpretarlo y extraer de allí lo que sí puedo transformar en objetivo. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Buenísimo. Muy bien. Más cosas, más consultas de parte de ustedes. Laura, por supuesto, podés intervenir cuando quieras, ¿no? ¿Algún comentario, consulta de parte de ustedes? ¿No? Bueno, ahora yo tengo una pregunta. ¿Quién de ustedes piensa que va a tener que hacer una encuesta? Blanca levantó la mano. ¿Quién más? Isabela, muy tímidamente, se le ve en la punta de los dedos. Así. Yo también, lo más probable es que también tenga que hacer encuesta, profesor. Ángel también, ya se van animando, está bien, bueno, son un poco audaces, yo diría. La parte de encuesta creo que también entrevista, diría yo. En la parte, el plan de marketing y la parte de análisis de consumidor se necesita hacer una encuesta también, ¿o no? Podría, lo de necesita, después veremos, pero tal vez sí. Tal vez tengas que hacerlo. Tal vez depende de si la empresa tiene ya algún trabajo de campo vinculado con eso, o ha contratado a una consultora, y para vos es un insumo, no necesariamente es parte de tu trabajo de campo, en términos de encuesta a realizar. Pero podría ser. ¿Está bien? Blanca había levantado primero la mano, así que le damos la oportunidad a Blanca que... nos diga algo respecto de por qué quiere hacer una encuesta. Bueno, vení, Maxi. Un papel para sacarlo acá. Uy, pero estas cosas en el... que es la fuente principal para conocer por qué, o en los principales factores que necesito saber que influyen a las personas que ven este programa. O sea, necesito saber la opinión de las personas. Si no les pregunto, no voy a saber nada. Básicamente. Bueno, podrías, por supuesto, limitarte a los comentarios. ¿Cómo? Claro, podrías no preguntarle nada y trabajar sobre la información que es pública. Por ejemplo, leer los chats de cuando está programado en Luzu TV. Leer los chats e inferir, hacer análisis del discurso, análisis de contenido, qué sé yo,
y encontrar una forma de hacerlo con esa información. Hay muchos trabajos que lo han hecho con información pública sin acceder a los destinatarios o a los usuarios, a los televidentes, etcétera, etcétera. Eso no le quita ninguna relevancia al trabajo. Vos podrías mirar, por ejemplo, cómo se expresan al respecto de, puede ser mucho más específica, cuando habla fulanito, no hay nada para decir, aparece tal columnista y entonces solo miro los chats vinculados con, miro los hashtags vinculados con sus intervenciones. Y estoy hablando de información pública, ¿ves, Blanca? Por supuesto, lo puedo enriquecer con una entrevista en profundidad. Cuando digo una entrevista en profundidad, hecha a personas a determinar, el universo puede ser muy diverso en las entrevistas en profundidad, en términos de cantidades y en términos de perfiles. Puede ser que haya encuesta, es decir, no hay nada predeterminado. Eso es lo que quiero señalarles en este pocos minutos que tenemos. No hay que pensar que estás obligada a hacer encuesta ni a hacer entrevistas en profundidad. Muchas veces no hacemos entrevistas en profundidad y no hacemos encuestas. ¿No sería como muy subjetivo el análisis que yo hago de lo que ellos piensan en vez de que ellos me digan? No sé cómo explicarlo, como que está la opinión, pero no sé cómo analizar esa opinión sin ser subjetiva yo de la opinión, en vez de que la opinión sea directamente proporcionada a mí con un objetivo que yo quiero sacar de esa opinión, porque serían las preguntas para contestar el objetivo específico. Laura, yo le respondo brevemente y vos completás sobre objetividad y subjetividad. Blanca, lo que nosotros hacemos está muy lejos de poder dar cuenta objetivamente de algo que acontece, de un fenómeno que acontece de la naturaleza que vos te estás planteando estudiar. ¿Por qué? Porque siempre los instrumentos van a tener restricciones, van a tener un sesgo, la pregunta va a estar cargada de tu mirada sobre el fenómeno. Sí. Por supuesto que vas a hacer un gran esfuerzo por evitar las adjetivaciones, pero eso no te va a quitar de ningún modo la posibilidad de elegir estas preguntas entre muchas que podrías hacer, hacerlas en este orden, que es distinta si lo hago en otro orden, y por supuesto luego interpretar las respuestas, que evidentemente serán entre cruzamientos, entre segmentos etarios y tipos de respuestas, que ya representa supuestos, hipótesis tuyas, que ya van sesgando la lectura de los resultados. Si además vos le agregás que vas a interpretar textos, lo que las personas dicen, y esto es así respecto de los textos de los chats, como respecto de los textos que surgen de una entrevista en profundidad, o incluso de una pregunta abierta en una encuesta, ¿no es cierto? La pregunta no es que no pueda haber preguntas abiertas en una encuesta. Por supuesto, la gente tiende a no responderlas, a responder cualquier cosa, a responder excesivamente brevemente, a adjetivar demasiado, es decir, es preferible cuando se trata. Bueno, ¿pero hay preguntas abiertas? Sí, hay preguntas abiertas. ¿Tenés que interpretar el texto que escribió? Sí. Esa interpretación siempre va a estar cargada. Okay. Yo no recuerdo de qué formación de grado venís, pero hay gente especializada en eso, que viene del campo de las letras, de la semiótica, de la comunicación, que ha elaborado y teoría y técnicas para ayudarte a interpretar textos. Listo. Eso no significa que esas técnicas, por llamarlo en un nivel de concreción muy bajo, algo que es hipersimplificado, evite el sesgo de tu parte. ¿Me expliqué?
Así que a eso le tenés que sumar que está el propio campo de subjetividades en las cuales los receptores se manejan, ellos mismos son, están navegando. Entonces, digo, hay que saber que lo nuestro es así, que es parte del desafío, que cuando trabajamos en comunicación, en marketing, estamos trabajando con imaginarios y con expresiones. El declarante, el informante, no necesariamente está diciéndote lo que piensa. A lo mejor lo hace porque está acompañado por alguien, a lo mejor lo hace porque vos sos la entrevistadora, a lo mejor lo hace porque es ese día y no otro. No sé, infinidad de cosas que hacen que tengamos que ser muy moderados. Por eso la gravedad de algunos términos, cuando decíamos, viste, hace un ratito, el tema de influencia. ¿Cómo hago yo para saber cuánto lo influyó? Y cuando decía los resultados. Y bueno, mirá, si vos me dijeras que solo vio el t-shirt en el sitio web y lo convirtió en compra, esa visita tuvo una tasa de conversión 1-1 en un tiempo acotado, bueno, ahí puedo conjeturar acerca de determinadas cosas. Ahora, para eso me estás diciendo que no lo vio puesto en un amigo, el mismo t-shirt, que no fue a la tienda y no tocó la textura, que no se lo espejó, no se lo vistió externamente frente a un espejo, en el local de retail, no sé, ¿me expliqué? Entonces, a lo mejor después fue a la tienda e-commerce y compró, y por eso lo hizo en 15 segundos y no en 3 minutos. Entonces, entender con la profundidad que requieren estos fenómenos complejos, demanda estudios muy sofisticados que no estamos en condiciones de hacer, sobre todo cuando los segmentos son muy amplios, cuando, ¿entendés? Por eso tanto recorte, para facilitar mirar por una rendija, una cosa muy pequeña. ¿Me expliqué? Sí. ¿Se entiende la idea? Laura, no sé si querés completar o refutarme, por supuesto. Eso para quitarle la idea de que lo que van a hacer como trabajo de campo es les va a dar la maravilla de la verdad. Y que muchas veces pasa que en una encuesta haces dos preguntas que vos buscas que se complementen y te encontrás con dos respuestas que dicen todo lo contrario. Y decís, pero esta persona me dijo esto, ¿por qué ahora me está diciendo esto? Un poco complementando eso de lo que decías recién, Roberto, de que no es solo quien hace la pregunta, sino también de lo que te responde la persona del otro lado, ¿no? Por eso, por ejemplo, se utilizan preguntas de control, ¿no es cierto?, para detectar este tipo de situaciones que podrían darse y que acaba de explicar Laura. Susana. Sí, Rodolfo, bueno, vos preguntabas quién. Yo dependo de unas entrevistas que voy a tener esta semana, sobre todo con una de las profesoras que tuvimos de medios de pago, y ahí, de acuerdo a algunas definiciones, posiblemente haga entrevistas en profundidad. Entonces, después en la próxima entrega les voy a escribir y les voy a poner, pero seguramente deba hacer alguna entrevista, sí. Muy bien, es posible. Las entrevistas en profundidad, nosotros las vamos a ver en la próxima. Laura, propongo que empecemos a ver encuesta y entrevistas en la próxima sesión. ¿Te parece bien, Laura? Porque perfecto, con ellos nos gracias. Avanzamos un poquito. Bárbaro, gracias. Pero podés ir leyendo, porque está sugerido en la bibliografía, Susana. Sí. Sí, lo pude ver. Algunos sí, capitolitos. Sí. El capítulo de Marradi sobre entrevistas en profundidad son 4 páginas de un librito. 4 páginas de un librito. Entonces, vayan adentrándose en esto. Lo vamos a ver también en clase, pero vayan entendiendo acerca de qué va esto. Okay. Sí. Me parece muy oportuno, Susana, ya te doy, Ángel, me parece muy oportuno que hables con la persona. Sí. Responsable de la materia, medios de pago, sí. Porque para vos es central,
la temática y tal vez la persona en algún momento del futuro podría convenirle, interesarse, sí. Esa murmuración sí, sí. de la cual yo hablaba antes, ¿viste? Como vos de pronto. Lamentablemente no pude antes, Roberto, porque estaba de viaje por trabajo, pero ya hablé y la semana que viene nos vamos a reunir por Zoom. Sí, muchas gracias. ¿No es cierto? Ni le hables de la mentoría, porque lo peor que podés hacer es ahora, con el nivel de indefinición que tenés, plantearle, oiga, usted no aceptaría, no, si le preguntan, ¿usted qué diría? ¿Aceptaría esa ansiedad te la tenés que comer? Sí, por supuesto. Mirá, es hacerle saber en qué estás trabajando. Sobre todo las consultas, estuve viendo con gente también referente del mercado las consultas que vimos la última clase, ¿recordás, Roberto? Muchas gracias. Gracias, Susana. Ángel. Sí. No, que tenía una duda con respecto a las personas que si llego a hacer alguna entrevista, ¿no? O me gustaría más entrevistas, si la llego a hacer sería principalmente a mis clientes actuales, que yo tengo algunos, ya, se me activó la perrita también, quería preguntar. No pasa nada. Sí, entrevistar a los clientes míos actuales, que tengo como 4 en Chile, pero están distribuidos en distintas partes, ¿no? Incluso no solamente los de Chile, sino mis clientes en general, es como para preguntarles qué mejora me recomendaría para el servicio y todo ese tipo de cosas, como para ver qué puedo mejorar y ofrecer, ¿no? A pesar de que voy a hacer un lanzamiento en un área específica y para clientes nuevos, principalmente, que es lo que de verdad debería hacer, pero me gustaría tener esa opinión de ellos como para ver qué puedo mejorar para al momento de ofrecer este relanzamiento, corregir toda, a lo mejor, cierta falla que he venido haciendo, ¿no? No sé si estaría bueno. Y referente a las nuevas opiniones, si pudiera ver investigaciones ya realizadas o antecedentes de casos parecidos a lo que quiero realizar en la zona, ¿no? Pudiera ser, porque debe haber bastante, ¿no? Bueno, por lo tanto, tenés que entrar a la biblioteca de la facultad, tenés que entrar a los repositorios que te brindamos el acceso, Ángel. Sí. Sí. Y acceder y mirar qué hay de plan de marketing, de pymes, de servicios web, de tecnología, etcétera, etcétera, en Chile, fuera de Chile, en Latinoamérica, empezar a buscar antecedentes, claro. Porque los hay. Pero, dime. Claro, pero mi duda era que si estaría mal yo hacer esas entrevistas a mis clientes actuales, como para saber una opinión respecto a lo que vengo haciendo, cómo he venido trabajando, qué me recomiendan a mejorar, ese tipo de cosas. No sé si estaría bueno hacerla y plasmarla en el trabajo. Por eso, no te puedo decir en este momento si estas preguntas así iniciáticas que vos te estás planteando así, a priori te diría que parece lógico que te plantees hacer entrevistas con tus clientes de Chile en particular. Claro. En particular. Oh. Perfecto. ¿Cuáles son las preguntas? No lo sé, porque depende de los objetivos. Claro, y cerramos con esto y nos vamos. Lo que necesitamos para la próxima sesión, sí o sí, que ustedes nos envíen la próxima vez, con carátula, pensando en la próxima sesión y a los fines de una devolución, con carátula, ya empezando a trabajar en lo que nos pide el anteproyecto, nos envíen un avance. Y por allí, en algún lugar, cuando habla de objetivos, en los objetivos, esa tablita que yo les pido de 3 columnas. Objetivo, la pregunta correspondiente y la o las actividades vinculadas con ese objetivo. Perfecto. ¿Se entendió? Laura les va a enviar la presentación que estuvimos compartiendo hoy, para que la tengan presente. Y entonces, para la semana próxima, Isabela, no sé qué nos vas a decir ahora, que estamos en el estribo. En el estribo es muy, muy, muy porteño. Es de subirse al colectivo y quedar agarrado de la manija del lado afuera con el pie en el estribo. Pero bueno, significa que nos estamos yendo. Dale, Isabela. Es solo preguntarte hasta cuándo podemos mandar, porque creo que la clase es el martes. ¿Martes próximo es? ¿No? Wow. Ah, ok, en el calendario. Sí, no. Es
jueves 24 de noviembre. Y no es el martes, es el jueves 24. ¿Y hasta cuándo te podemos mandar? Bueno, hoy a la tarde, ¿qué te parece, Isabela? No. Mucho tiempo. Miércoles 23. Martes 22. Estamos negociando. 24, sí, tenemos el 24, la próxima clase. La semana que viene es jueves, chicos. Que viene. El martes tenemos prueba de comunicación, que es la última clase. Y el jueves tenemos de vuelta con Roberto. Tenemos a Roberto. ¿Infraestructura no tenemos? No, recién no, el primero de diciembre. No. Conmigo no, ¿eh? No. La semana que viene tenemos con usted el 24. Claro, pero es este taller. Sí. Estamos festejando con Susi porque teníamos que presentar nosotros, entonces nos queda una semana más, por eso estamos festejando. Susi se pone contenta. Bueno, muy bien. Entonces, concretamente, Laura, ¿qué te parece? ¿Qué día y hora? Martes a la noche con Máximo. Si última tenemos hora, un... a última sí. hora. Lo que pasa es que tenemos prueba el martes. Bueno. El miércoles durante la mañana. Gracias, Roberto. No me vas a decir, Susana, que te va a pasar todo el fin de semana estudiando para la prueba. No, pero ya tengo el libro, tengo a Alberto Narradi, ya lo encontré. Ya estoy mirando, de la 2.15 a la 2.21 son las entrevistas, ya lo tengo ubicado. Capítulo 12, ya estoy leyéndolo. Está puesto en la bibliografía, así que, chau. Sí, bueno, ya está. Buen fin de semana. Chau, gracias a todos. Buen fin, chicos. Chau, buen fin. Chau, buen fin. Estudiar mucho. Chau.